¡Aló, aló, aló, mi gente! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos, bienvenidas! Arrancamos un poquito pronto hoy porque tengo el mando y todo por aquí. Bueno, no pasa nada. Tengo por aquí la bolsa de esta. ¡Madre mía! Bueno, empezamos pronto porque si no... Porque si no, se nos hace luego tarde. Así que bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Así que bueno, vamos a comenzar. Porque ya me están medio esperando. Así que estamos con los nuevos miembros de la banda. Colaborando con ellos, ayudando. Un poquito ahí, chucurucu. Así que bueno. Espero que os guste el directo de hoy. Besitos fuertes en la nalga y disfrutéis. Voy a estar sin cámara roleando para que sepáis. Así que ahora estamos, ¿vale? En un momentito. Hago así. Plumba. Y plumba. Bienvenidos, guapetones y guapetonas. Espero que disfrutéis del día de hoy. Aló, aló, ¿me oyes? Ya estoy. Sí, un segundo, llamo al jefe. Tengo un asunto pendiente. Vale, venga. ¿Dónde os espero? Esto para el hospital. Esta sangre me mareo. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué dice? ¡Jolele! Pero qué es lo que dice, mira, qué es lo que me está diciendo. Pues aquí estamos, bro. Digo, voy a abrir un poco antes, porque es que si no, se me va a hacer luego un montón de tarde. ¿Me entendéis? Pasillo. Hospital estamos. Ah, ¿no están en la radio? ¿Qué pasa? Sí, pero están callados. ¿Qué te ha pasado, pues? Dando un palizón, ¿no? Hombre, Chris, guapetona. Vamos a duchar, vamos a duchar. Por aquí, me cago en la hostia. ¿Pero qué ha pasado ahora? Me cago en la hostia, que me como todas las farolas. Meter dentro y ya te digo. Sí, era eso. Vale, voy por esto. Ah, eso es fácil. Es fácil. ¿Qué ha pasado? Creo que ¿qué cojones ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, eso pregunto yo, ¿qué ha pasado? Yo qué sé, tío. Pues están ahí los tíos, hay que van al hospi. Pero pregúntale si mandame un mensaje. ¿Tienes que sentar un palizo o algo? Calla, calla. Yo qué sé qué cojones les ha pasado, hermano. Son retrasados, tío. A ver, voy a llamar a este imbécil, tío. Eso ya está, por cierto. ¿El qué está? Lo del coche. Ah, vale, perfecto. Ah, vale, sí. ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Dónde están estos? ¿Por dónde se va? A las salas. ¿Qué coño ha pasado? Nada, se han complicado las cosas. ¿Pero cómo? Nada, porque ha venido un chaval a intentar matarnos. Y pues entre los tres, pues. Hombre, y me he quedado yo solo. Pero a ver, pero. ¿Y quién era ese tío? O sea. Un random. Pero a ver, no entiendo. Pero, ¿y los tres reventados? ¿Pero cómo? Un hermano, no sé cuál de los dos, ha reventado a su hermano y yo al otro. Pero a ver. A ver, explícame la movida. Explícame la movida aquí, allá. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Pero si estabais tranquilamente, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado aquí? Me cago en Dios. Nada, estaba hablando con el jefe. Pues. Que había un muchacho indefenso en la calle que le estaba persiguiendo un muchacho con bate, ¿sabes? Ahí en el gimnasio. Le he dicho, chicos, hacer una obra de caridad y si podéis ayudarle. Entonces le han ayudado, se han cargado al tío. Pero se han vuelto intensos y entre los dos hermanos han dado palazos. ¿Y yo puedo tener que...? Son como tú, se han emocionado. ¿Sabes? Le gusta el malandro. O sea, que estoy flipando, ¿no? Ahora mismo ya. Sí.
se han cargado al pipe y después de cargarse como que le ha soltado un palo uno a cada uno, ¿sabes? Ha sido mutuo. O sea, pero estás bien de la olla. Sí. Estos te vas a llevar tú bien con ellos. Ay, Dios mío. ¿Pero qué cojones? ¿Cómo lo escuchas? ¿Qué pasa, mi bro? A ver, pues que había un... Si se han dado de hostias con un tío y ya está. Y, sí, ya, y me ha con, ya me ha contado. Que, no, se han dado entre ellos, porque son retrasados. ¿Qué personas me presentáis, macho? Pero bueno, el tema ese. Vale, escúchame. ¿Vas a querer hacer eso o luego me avisas? ¿El qué? ¿No? Porque tendrías que tener tu... El juguetillo tuyo. Ah, vale, sí. Para sí. poder hacerlo más adelante. Nosotros vamos a hablar con un amigo y ahora vamos para allá. Dale, venga, tú pega un montón de candados y listo. Venga. Yo estoy con los chavos. Estamos ready. A ver, esperad. A ver, os sigo, ¿eh? Dale, vamos a hacer la ruta, ¿vale? De los coches. Vamos a ir primero al de las vías. Que entren todos a la radio, ¿eh? Estamos en radio. Vale. ¿Qué ha pasado? Se ha complicado la vaina, ¿no? Que había un problema en el... Iba a decir en el mecánico, por la puta cara. En el gym. Había un problema, ¿no? Que se ha complicado. Que... Irra, guapetón. Mira que me dicen, pero que me están diciendo. Alocado. Es una movida de las gordas ahora buscar la vaina. El jefe ya ha entregado, así que tiene que haber. Ya la banda va creciendo poco a poco, chaval. Va creciendo poco a poco. Que hacía falta. A ver si tú lo ves. No lo veo. Vale, pues al siguiente. Vamos, va. ¿Cuántos nos quedan? Uno. De la radio. Nos quedan tres. ¿Pero cómo tres? Se ha entregado el jefe uno. Para hacer uno, sí, para hacer uno. Solo nos falta uno. Claro, y tenemos ya lo bueno. Qué flipado. Y lo bueno son... hacer dos de lo bueno y ya podemos hacer lo mejor. ¿Probando? Dime, hermano. Brother, ¿qué es lo que necesito? Pásamelo ahí. Y vamos ahora. Vale, lo que necesitas para la pipa, ¿no? Sí. Vale, venga, te lo paso. ¿Pero cuál es? Tenemos ya todo. Tenemos el plano, el cuerpo hecho. Creo que te hace falta el muelle largo. Lo tengo, eso, sí. Y el mango. ¿Tienes eso? Sí, pero escucha, ¿es el Walter o no? No, es la Vintage. Pero ya tiene comprado Enzo tu esto para ti. Vale. El plano. Dime lo que necesitas y lo voy a casa a pillarlo. A ver, pues solo hace falta eso, lo del... Bueno, espera, te llamo ahora y te lo confirmo. Le digo a este. Vale, venga, dale. A ver, Enzo, escúchame, necesito que me digas lo que hace falta para la Vintage, porque hay que ir a acompañar al jefe ahora, ¿me entiendes? O tengo que ir yo. Entonces, ¿qué hacía falta? Exactamente. ¿Tienes el plano o te doy pista para el plano? Tú me tienes que dar el plano, ¿no tenías tú el plano? No, hicimos la culata, acuérdate. El plano son 15.000 que los tengo. Pues hay que hacer eso. Vamos al plano, a comprar el plano de la Vintage. Te doy los 15.000 y te vas tú con el jefe, ¿vale? Nosotros vamos a seguir haciendo esto. Vale. Estoy contigo aquí, vamos al barrio. ¿Seguro? No. Dame la pasta. No, te lo doy y te vas tú, sí. Hay que ir a la casa. Vale. Y detrás es la Jade. Es la Jade. ¡Me la chupa! A mí, ojalá. Listo. Esperarme aquí, ¿vale? Bueno, los que queráis bajar. Uno mínimo se queda.
Saco los 15 para la vintage. Vale, yo voy a sacar las piezas. ¿Pero qué hacía? ¿Cuánto metal hacía falta? ¿Hacía falta metal para la vintage y eso? No, metal no, eran tornillos y alicates. Pero de todas maneras. ¿Cuántos tornillos eran? 10. Creo que 10, sí. 16, si los quieres te los doy. No, no, tranqui, tranqui, tengo. Yo también tengo tornillos, si quieres te doy, Va, alicates hace falta, tengo que ir a comprarlos al este. ¿Cuánto vale? No tengo dinero. 1500. Pues no tengo dinero, el efectivo. ¿Cuánto necesitas? Yo tengo, te puedo dejar dinero si quieres. 1500, dame un bizum de 1500. Te lo doy en mano, voy a sacarlo de la puerta. Sí, sí, mejor en mano, sí. Se queda alguien en el coche, ¿eh? Te tengo lo tuyo ya que fuera, ¿vale? Lo negro. Vale. Creo que os quieren robar el coche, ¿eh? Sí. Dale, toma. Espera, aparta porque te quito. Pongo la guantera, me gire. ¿Tú qué te quito? Ahí está. Me voy con esto, ¿listo? A ver, reviso la guantera. Ah, ¿cómo dices tú, Alfonso? Bueno, guau, bueno, confío en ti. La ruta es lo que lo hay que hacer. Escúchame, ¿me oyes? Dime, brother. Sí, vamos a casa, sígueme. Vamos, pero no tenemos lo que hace falta. Sí, sí. Ey, te quito el sitio, jódete. No, sí, tenemos, sí. ¿Lo que hace falta ya? Sí, sí, ven. Vamos al barrio. Ah, vale. Vamos al barrio, chat. Ya no se entera de la misa a la media, mi colega. El pobre. Ah, paya, chat. Vamos a darle la pipa. Vale, toma esto y compra el plano de la vintage. Espérate, mira, Mejire, te presentamos a la novia de Ken. Buenas, sí. Almeida, ¿cómo estás? Sí, ya la conozco yo. Ah, sí, ya se la hemos presentado. Sí, me la vais a presentar tres veces al final, ya. Sí, claro. Sí, al final. Ah, sí, no sabía. Sí. ¿Qué me has dado? Ve a hablar ahí con la tipa y cómprale lo que te he dicho. ¿Qué te parece al Mejita, Niki? ¿Cómo lo ves? Bien, y la veo formal, más le vale. ¿Y tú a él qué le pareces, Niki? No sé, se ve un chico de bien. Ya lo tengo ya. Pues te equivocas. Ah, bien. Escúchame. Bueno. No, qué broma, no. ¿Y esa camiseta de Jin Yang? Es para que quien sea mi. Espera, escúchame. Dime qué te está pidiendo. Qué bonita, Niki. Listo. Toma eso. Mira. También. ¿Vale? Vale. Mango, muelle y tornillo, lo tengo yo. Eso. Vale, pero no pero tengo alicates no alicate, tengo. Vale, alicate, sígueme. No. Eso es esta, se compra aquí en la ciudad, ¿vale? En una tienda. Venga, va. Vamos. De uno. Tengo el dinero yo, ¿vale? Lo que vale. The one. Claro, vamos a esto. Y tengo yo la pipa para cubrirle, así que... Bueno, chat, ¿qué me contáis? ¿Cómo está mi gente bonita? ¿Qué es lo que me estáis diciendo, mi gente bonita? Tener la pizza corta, ¿qué? ¿Qué os sucede, chat? ¿Qué os sucede, chat? A ver. Mm.
¿Qué os sucede? FRQ, ¿qué te pasa, Irra? Cuéntame. Mi niño Irra, cuéntame. Soy una mala. Mierda. ¿Tenéis 500 sueltos ahí? Sí, yo creo que sí. Sí, no, yo tengo, toma. ¿Sabes? Que ya tengo los 1500, tranqui. Ahí está, ¿quién? ¡Te veo! ¡Hostia! Toma. A ver, que lo voy a... Pero me has dado dinero malo, tío. A ver, ¿qué quieres? Ah, bueno, ¿cuánto quieres? Toma, toma, espera, me equivoqué. Ahora sí. Ahí, toma. ¿Esto aquí qué es lo que vendía, el mar? Mira, venden cositas, pues venden de todo, alicates, destornilladores, pues cosas para la casa, sin más. Ya. Venden hierro también. Vale. Mira, la noto nerviosa, ¿qué pasa? No sé, es que soy muy inquieta, yo siempre me muevo. Estoy un culo. Vale, escúchame, ahora. Dime. Tenemos todo. Sí. Vale. Yo voy a casa y pillo de todo lo que falta. Vale, y yo voy a cubrirte. Pero nos faltan tornillos. Tengo, toma, tengo yo encima, ven. ¿Cuántos te dan? 15, ¿no? 15. Tengo yo 20 aquí, toma. Para, vale, te tengo todo listo yo abajo, ¿qué tengo? Venga, va, pues voy a casa por eso y vamos, va. Venga. Conducir. Ahí estamos. Buenas, Dak. ¿Cómo te está? ¿Qué dice mi loco, qué es lo que dice? Pues soy sin cam porque me apetece este chirin. Vale, voy a ir con el jefe a hacer eso, Le voy a cubrir yo. ¿Quieres apoyo o...? No, no, si con quién me vas a apoyar, claro. Voy yo. Yo, pues te iba a decir una barbaridad. No te preocupes, te voy a meter un tiro al final en el pecho, Enzo. Te lo estoy avisando. Lo paro de pechito. Ahora sí, escúchame, Enzo, te voy a decir una cosa, Te meto un tiro en el pecho, Nada, tú y yo, amigos. Vale, eso es. Déjame que te meto en el pecho. Y con calmita, chat, y con calmita. Spain, es Spain, RP. A ver qué dice. Niki, es que lo que nosotros tenemos miedo, ¿sabes qué es? Que... A ver, tú recuerdas a Venus, ¿no? Sí. Bueno, a Venus se le fue un poquitito a la boca también. Y no nos gusta, ya desconfiamos un poquitito. No, entiendo. Pero por eso tenemos un poquitito de miedo, porque nosotros, bueno, ahorita confiamos en ti. Yo te digo, soy un libro cerrado. Ni a tu hermano le dices, ¿no? No, literalmente no le he dicho nada. A nadie, porque nos metemos en un lío gigante. ¡Gigante! Os veo bien, pareja. ¿Sí? Os veo bien. No te rías, colega mío. Del tema de los coches. Joder, déjame entrar. Vale, ahora me dice. No, es que está diciendo que Venus se le fue un poquito la lengua. Y, que no, y tenemos miedo que vuelva a pasar lo mismo. Y no querríamos que suceda. Sí, pero yo lo que... ¿Sabes qué pasa? Que no quiero juzgar. Está la frecuencia 9, sí. Persona. O sea, no quiero juzgar. Espera, que estoy ocupado, hermano. Los delitos de otros, ¿sabes? Venga, va, dale. Claro. Venga, vamos al lugar. Dale. Este va muy a la ligera y nos puede pegar el palo.
Espera. Jefe, jefe, ey. ¿Has cogido chatarra? Sí. Vale, vale, bien, bien. Dale. Claro, para la munición. Bueno, aquí hay mucha chatala. Chataleamos. Yo llevo 2 días, ¿eh? Ya sabéis, ¿eh? Trozos de metal de oxidas es lo que necesitamos, ¿eh? Muy importante. ¿Cuánto necesitas? Tengo 200, creo. Pues todo eso. Los 200. Tengo 100 por ahí también. Perfecto. Si paramos un coche y lo apalizamos y nos lo llevamos. No, no, no. Perdió el coche. O sea, ha ido. Plan 2, ¿eh? He sido a reír el jefe de mí porque me he perdido, ¿me entiendes? Que en verdad no me he perdido, ¿no? Pero bueno. Sigue tirando hasta la vuelta, mira. Alguien me llama. A que me llama y me dice, ¿estás perdido? A que me llama, dijo. Ya digo, ¿qué tal? Vení por aquí, creo que es mejor cruzar la carretera y todo esto y llegamos a Garaje Central, ¿eh? ¿Entiendes, hijo de perra? Cuidado, ¿eh? Que aquí hay mucho kamikaze. Un gusto conocerte, ¿vale? Y están con los de Maluma ya. Yo me caí. Por aquí, por el lado de la palmera. Escuchad, escuchad, pasar al segundo canal, porque yo ahora voy a entrar. Tengo que hacer una cosa muy importante, loco, y igual me lío a tiros, así que... Estate con el jefe, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que tengo que tener cuidado, loco. Fíjate la nueva, Mejiri, baja la frecuencia. Uy, ya. Este lo sabré. Estos son colegas, en verdad. Sí que conoce ya gente famosa. Habla con ellos tú, porque escúchame. Sí, estos son colegas, tranqui. Me casualidad. ¡Mi brother! No, no lo veo. Gente, vamos al 2, vamos a dejar solo al compa. Hola, hola, hola. Uf, eso es peligroso, escúchame, ¿eh? Hazlo rápido, por favor. Que alguien te haga las balas. Brother, escucha, los amarillos son colegas, ¿eh? No, no dispares, ¿eh? Vale, vale, vale. No, la siento. Tentada, pero no... Tengo que tener una reunión con ellos también. Con el oso has estado ya así, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Le dije a Nicky que gritara si veía a alguien. Vale. Mira cómo la has puesto delante de la puerta. Pues es un problema eso, ¿eh? Loca. Estás loco, tío. Quítala, si te soy ahí sola. ¿Dónde estás de los cargadores, brother? Aquí, aquí, hermano, aquí. Pégate ahí bien. Aquí ha habido un problema, porque si están los coches de los amarillos y no están, aquí ha habido un problema, ¿me oyes? Hostia, puede ser, es verdad. Hombre, ¿eh? Majo, así que hazlo rápido y nos vamos volando de aquí que nos van a agarrar. Vale, escucha, voy a hacer otro cargador y ya está, ¿vale? Este y otro más. Vale. Hostia, puede ser, hermano. Hombre, hermano, es que es muy raro, es que... Tiene razón, sí. O sea, o ha venido otra banda, los ha agarrado y se los ha llevado y han dejado aquí los coches, o no sé... Sí, porque es muy raro que esté el coche y no estén ellos. Claro. Y encima no uno, dos coches, hermano. La furgoneta y el coche de atrás, que tiene un coche aquí atrás, que... Le voy a llamar ahora a ver qué. Fua, pues probablemente se lo llevaron. Ya está casi, ¿no, manito? Sí.
Me queda una más y ya está. Estoy empezando ya. Vale, mano. Ahora llamarle a ver qué hostias, porque... Yo estoy, ¿eh? Cárgala, cárgala. Vamos. Porque está raro esta cosa. Vámonos. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais, chavales? Ahí vamos, tirando. Queda uno y lo tenemos. Vale, escuchad, ¿habéis conseguido otro coche o no, no? No, estamos en ello. Que han, tío, no hay nada en la ciudad. Ya he ido con el jefe a eso ya, ¿eh? Vale, y todo bien, ¿no? Pero había pasado una cosa muy rara, chaval. Había dos coches de los amarillos y no había nadie, bro. Hostia, no. Como que les ha pasado algo. Sí, ellos. Bueno, o les ha pasado algo o se han ido a por la Walter, ¿sabes? Que a lo mejor está por otro lado escondidilla. ¿Qué dices, bro? Junto a esas, pero un poquito separado. Me voy a llamar, espérate. Sí, chavales. No muera el nombre de esta peña. Ay, 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 cochas. Tío, perdí el número de dos. Ah, va a llamar antes. Mira, aquí cuando vengáis a vender droga y todo, venir aquí, ¿sabes? Dime. Ah, perdón, me confundí. Nada, tranqui. Cuatro, cinco... Espera, espera, que han subido dos coches y ya está. Para que ir con todos, tío. Escuchadme, si veis un coche de cuatro, meterle con el palo en la cabeza. Aunque sea un coche de mierda. Dime, morro. Escúchame, hermano, que he visto un par de coches vuestros ahí en un sitio y no había nadie, ¿qué onda? Simón, nada, parece ser que, pues, nos cayeron ahí unos tipos. No me jodas, brother. Simón, parece ser. ¿Sabes algo? ¿Colorcito o algo? No sé, iban con unas máscaras de pingüinos, lo último que recuerdo. ¿Todos? Vi a dos, al resto ya no me acuerdo. ¿Con máscara de pingüino? Simón. Y uno con un gorro de Papá Noel. Y, ves, y la ropa no sabes, ¿no? Me cago en toda su puta madre. Iban vestidos de negro, creo. Es que, claro, he visto la guagua y el coche. Y digo, va, están dentro. Digo, va, he entrado. Digo, hey, tranqui, que soy yo, no sé qué. Y de repente no veo nadie. Y le he dicho al Tortuga, ¿sabes, no? Sí, mon. Le he dicho, bro, digo, aquí ha pasado algo raro. Ah, justo se corta la mierda. Estamos tirando para... No, por encima el teléfono, que es una verga, dígame. No, flipa, alucina el teléfono. Escucha, pues a mí me cayeron ahí los tipos estos del cuervo, ya te conté. Simón, los aztecas, eso, sí. Sí, es que creo que son los dos pendejitos, ¿sabes? Sí, los dos barrios gilipollas, ¿no? Simón, son los dos tipos pendejitos que... Hermano, me has dejado rayado, hermano, ¿eh? Sí, iban dos con máscara de pingüino
y uno iba con un gorrito de Papá Noel, no sé, parece que le adelantaron la Navidad o algo. Sí, y no sí, sé sí. si uno tenía como un... Ah, me han atropellado. No sé, la verdad, es que ya, ahí ya no sé, se equivocó. ¿Habéis perdido algo? Simón, perdimos... perdimos tres fierros. No me toques los cojones, hermano. Simón. Me cago en toda su puta madre. Son así, unos pendejitos, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Ya... Escúchame, Tranqui, haceros fuerte. Si os hace falta algo de placas o algo para fundir, dime, yo tengo 500 y pico. Listo, morro, listo. Vale, tú tranquilo. Y vete diciéndole eso, y vete diciéndole. Listo, listo, morro, que me vaya bien. Dale, vale. Listo. ¿Dónde estáis? Diciéndome dónde. Al este de los coches. Lo que te dije, hermano. Sí, sí, yo he llamado y también me han dicho eso. Dos de máscara de pingüino, bro. No me jodas. Le han dicho. Sé con quién se han pegado. No sé con quién se han pegado. No sé con quién, hermano. Dos de máscara de pingüino con un gorro Papá Noel. Es el Arquímedes, brother. Buah, hermano. Tú no digas nada. No digas nada a nadie. No, pues les anda el palo de que tres pipas les han quitado, hermano. Buah. No, hombre, menudo palo les han pegado, hermano. 24-7, Alfonso. Sé que tener cuidado al ir ahí, hermano. Ya te digo yo. Era el Arquímedes, tío. Era el Arquímedes. El de la, marca de, la máscara de pingüino es ese. Calla, calla. No, tú no digas nada. Tú no digas yo no digo nada. Vale, malito, venga, pues lo que echaste por aquí. Venga, dale, dale. Se escucha por radio, creo. Salte y entrar de la radio. Nada, 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 nada. Hay que tener mucho cuidado en la ciudad, ¿me entendéis? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues están pasando cosas. Tenemos que armarnos cuanto antes todos, ¿eh? Importantísimo eso, ¿eh? Muy importante. Chapas tenemos para hacer como 7 pipas. Falta la pasta. Falta la pasta para comprar los planos, ¿no? Y... voy a dejar la puta en casa por si acaso. Tres fierros han perdido, chaval. Buah. Han perdido tres pipas, chat. Eso es un palo tocho, ¿me oís? Eso es un palo tocho. ¿Cuánto? Bueno, es que no es la pasta, que aparte es bastante. Son como 100 y pico mil, en verdad, pero lo que jode es el tiempo, que buah. Escucha, yo tengo 569 placas, ¿me oyes? Tendríamos esto que quemarlo, ¿eh? ¿Puedes llamar tú a tu colega Arquímedes esa si lo conozco? ¿Qué tal, Llámale y para qué tenemos que quemar? Pues tengo 500 y pico. ¿Me entiendes, no? Me han colgado el puto Arquímedes, ahora me llamará. ¿Los amarillos andan dispo para ayudar o qué? No. Nos dejo ahí y ahora subo si hace falta la pipa. Claro, son las horas, chat. Que son muchas horas, chat. Muchas horas de farmeo. ¿Y estás viendo a mí lo que estoy haciendo para pipas? Joder, no como estoy viendo.
sea, les acaban de dar un pedazo de palo. Pero muy heavy. O sea, literalmente. Voy al pit a ver si me reparan el coche. No tengo yo en la cuenta. He hecho un problema, que la peña ni a... ¿Cómo va? ¿Ningún coche todavía? Vamos haciendo la ruta otra vez, de nuevo. ¿Te ha cogido esto o no? Buenas tardes. Qué mala costumbre tienen comentar los coches hasta el fondo. Qué mala costumbre. Hola. Alguien que me haga una reparación, por favor. Sí, sí, pásalo al Megile. Este mío. No. Escúchame, cortate una carrera, cortate una carrera, que yo me voy a la mierda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Para qué ve ahí? Tutto bene. Pepe D'Amato. El innombrable. Ahí tiene a mi Gile. Hoy estás feliz, ¿no? Hoy me ha pillado, cambiado. ¡Qué grande! Pero no te acostumbre, morto, ¿eh? Una vez, sí, due. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Cuidado, ¿eh? Muchas gracias. Arrivederci. ¡Qué grande! Hoy. Siempre está chinado porque no trabaja la peña, solo trabaja él, no sé qué, metete en chat. Y dice, hoy, vas pillando, cambiando. Me dice, ey, no quiero romper el coche antes de empezar ya a conducir, no me jodas, por favor. Qué grande, Qué grande Luigi. Mi colega Luigi, le digo yo. Luigi, a ver, me voy a cagar en tu calavera. ¿Qué te pasa, colega? ¿Dónde se alucinas, no? Chaval, cuidado, que ha habido problemas. Los amarillos les han caído, ¿me oyes? Ay, ¿quién ha...? Pues han ganado los otros, chaval. ¿A qué han ganado los otros? ¿Los amarillos se han caído? Han caído, han perdido tres pipas, me ha dicho el oso, ¿eh? Hostia, eso pica mucho. Flipao. Dame, tú. Tres. Ahí hay que ir con seguridad. Hemos tenido una suerte... ¡Buah! No hemos ido antes, madre. Por eso quiero conocer cuanto antes a la banda esta de la peña esta, ¿me entiendes? Así que habla ya con ellos para que lo vea yo. Me claro que necesito quedar con saber que me conozcan. ¿Pero qué? ¿La banda de Arquímedes? No, pero en general, quiero que conocer. Y si conoces a esa banda, yo no la conozco, coño. ¿Me entiendes, no? Coño. No es nada cara a mí. Encima. ¿Aló? A ver si me van a caer encima a mí. Imagínate. ¿Jay? No. Pero mira, chat. Le digo, luego quedamos para dar una vuelta. Claro, porque yo veía que no he hablado con ella para quedar. Para más tarde, para una reunión y bueno, pues para conocernos y para ver cómo podía colaborar con la banda. Bueno, todo el rollo. Digo, ¿para quedar? Y dice, no, pero es que no sé con qué intenciones quieres quedar. Perdón. Si soy el primer. Yo creo que soy el único hombre que aquí dice que no quiere tener nada con nadie.
O sea, para que flipe. Y digo, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de los hombres aquí hablan a las mujeres para ver si las pillan. Y cuando les habla un chaval para hacer negocios, porque yo paso de las mujeres, si no me iría al Bani, la me iría no sé dónde al Galaxy. Yo paso. Yo digo cuatro palabras y ya me voy, ¿no? He dicho, claro, están acostumbradas a que todo el mundo les tire la caña, se habrá pensado lo mismo. No, paso. Ni quedo con ella. Hablas con el jefe y que te dé un montón de semillas. Ya me pongo con Alfonso y esto es a plantar como loco. No, pues el jefe les querrá enseñar. Como quiera. Así que eso antes... Venga, llámale, coño. Tanta tontería. Claro. Aquí ya con pipas hay que quemar el metal, claro. Es que es importante. What the fuck? Anda, pues sí que le saludaba el mentor. Que está preso. Cola un telefonillo de prepago de estos y está preso, sí. ¿Qué dices, hermano? Ha tenido un tiroteo contra la policía. Buah. Y están todos chinos. ¿Hace falta que se les vaya a buscar a Federal? De momento que me pierdo policía. No, pues sí que les ha durado, ¿eh? El pepino de coche, ¿eh? ¿Qué ha pasado ya? ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! Sigue tan duro el sensor normal. Móntalo que te llevo al hospital. Pero que está poseído. Que de mi parte. Mano, yo me tengo que decir. A ver, vea. Me debe 200.000 de tono, tío. Ya, mañana le damos el problema. Me cago en todo lo que he estudiado. Guau. Se queda aquí durmiendo. No. Dale, no puedo. Perdón, aléjate de él, ¿eh? Hermano, descansa. Madre mía, mi puta madre. Que te lo pase mi hermano McLean, que él lo tiene. Y ya no, te verás un toque. Nada más estoy por la City a la radio. Si así se abre, si vale, venga, bien. Vale, perfecto. Llévame a algún sitio, por favor. ¿A dónde te lleva? A ver. Llévame un coche. Pues quítate la máscara primero, anda. Y te lleva a un lugar para un coche. Vamos, monta. Gracias. La calidad del colega, chaval. Me ha quitado el entorno. 2 minutos va a durar. Y no por la tarde. Voy a buscar al hospital porque el tío ha saltado un coche en medio del huracán. Y al final me comí una mierda. Con su sentono mientras lo recuperé de la plata. Me cago en todo lo que he estudiado, que paca. A ver, por aquí se da. A ver. ¿Tú te has quedado con todo lo que ha pasado? Yo. yo he visto mi alma llega con el centorno ahí de chulería y de repente. Pero de repente, ya está yo de repente, me he quedado flipado. No, aquí hay gente viviendo. ¡Hostia, es verdad!
Es verdad que se ha mudado gente que no... Se ha mudado gente muy interesante, ¿eh? Me cago en su puta madre, ¿eh? Buenos vecinos tienen estos, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Gente leca, gente inteligente, ¿eh? Claro. ¡Hostia! ¡Mi muerta! ¿Tú, en serio, te has quedado con todo lo que ha pasado de verdad? Sí, estoy flipando. Tenía que haber llevado una cámara en mi pecho para grabarlo todo. No, yo la llevo y... Probablemente con el móvil siempre llevo seteo. Madre mía. Vamos a garajearlo, Javier. Sí, por favor. Madre mía. Uf. Qué hostia se ha pegado. No, no, pero tú has salido volando por la ventanilla cuando yo lo he visto. Hostia. Yo no. Ha dicho, venga, vamos. ¡Uah! ¡Pa! Explotado y todo eso, Dios mío. Lo venía del hospital, ¿eh? Buah. Mierda. Sube primera planta, a ver. Sí. ¡Oh, tío, puta madre! 2 minutos más de la. Peor que un tío pelecó en la cama. Puta madre. Que va, 3 minutos es la maratón, hermano. Joder. Para un plecoche. Guau, bueno, es donde hay croche, hermano. Pues. ¿Te lleva el casino pues, igual? No, sube otra vez una lata, que había visto un come por ahí con eso. ¡Ah! Espera. Última opción. Mira el GPS del coche. Vale, voy para allá. Me cago en mi puta madre. ¡Fua! ¡Ay, Dios mío! ¿Está la bien? ¿Qué vamos a estar bien? Está poseído, loco. Lo he cogido y me he empezado a dar vueltas yo. ¡Yo he flipado! ¿Quién es aquí? Te debe un centorno, macho. Nada. Nada. Da la vuelta a ver si en el parking ese hay algún coche decente. Por detrás del invader. Y si no, pues a la mierda. Nada, 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 nada. Da igual, tira por este. Derecha. No, eso es una mierda, madre mía. Eso ni. Ya está, ya no te maleo más, mira. Tú tira por detrás de aquí del invader, por izquierda, lo mismo, izquierda. Izquierda, izquierda, derecha, aquí, bien. Aquí echamos un vistazo, ¿vale? Mira. Me llevo el pipe este de mierda. Gracias. Venga, manito, cuídate. Igualmente. Está como un silo el chino este, chat. El chino está como un silo, mi colega. ¿Cómo vais? Te estoy enseñando el tema de las joyas y todo eso para vender. ¿Dónde estáis? ¿En el pier? Pier, sí. Espérame ahí, voy. Me he encontrado con un chino colgado, loco. Toca otro, se llama. Está por encima del coche. Estoy llegando al pie ya, ¿eh? Dale, estamos ahí con el coche guapo nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, le estoy diciendo no, que se puede ir moviendo, ¿sabes? ¿Pero qué ha pasado? Es que me ha atropellado el hijo puta ese. Eso... Tú no, el otro. Ah, digo, igual he sido no, yo. Digo, no. Me cago en la hostia. No, tú no. Vale, vale. Muy buena gente. Andar con cuidado, pero este hijo de perra, pero esta peña, ¿qué le ha pasado ya a la peña? Ay, adiós, que vaya bien. Puede ser. Llegando ya al lado, oreja de filete, aviso. ¿Cómo conduzco, eh?
Montad aquí en mi coche. Ya. Vamos, gente. Vais a temer por vuestra vida ahora. No, que ahora salía de Federal y el arquivo de Jefe, ¿qué tal? ¿Dónde vamos? A la salida. ¿Le vamos a buscar? Sí, aplicamos. Ya debería estar, más o menos, se calculó. Pues que uno lleve otro coche. Y así les ayudamos. ¿Seguro? Claro, ¿no? ¿Le llevamos o qué? Pero aquí cabemos todos y el otro se ha ido, No está, Claro. Pero nos somos uno. ¿Y cómo va, somos... Yo tengo un coche, si quiero lo saco. No, que el hermano del muchacho se ha pirado. El Arquímedes, pero ¿cuántos son ellos para ir a buscarlos? Esos son 200, pero esos, ¿dónde salen? Pues tú me has dicho que en Federal. Sí. Pero otra vez a jefe no salió en Federal, salió en la... ¿En la comisaría o qué? Sí, en la prisión de la ciudad. Vale, vamos a hacer una rutita, Almejita, pero tienes una pinta de fumante cada calaqueño que flipas, tío. Deberíamos ir a buscar... O sea, también deberíamos que... Necesitamos ayuda para ir a fundir. ¡Aguslan, grande! ¿Chatarra? Sí. Yo tengo... Pero en casa, tengo que procesarla, lo único. No, lo que me hace falta a mí es... ¿La placa oxidada? Sí, para fundirla. Ah, también tengo. Necesitamos la placa oxidada. Y por parte la chapa. Que yo la, o sea, la chatarra. Que yo tengo eso. Que me hace falta alguien que me cubra conmigo también. Claro, eso es lo que pedimos ahora. Entonces, a lo que quieran. Muchas gracias, Aguslan. ¡Beso fuerte! Ya, pues se nos viene un par de pibes con pipa que hacemos. Yo puedo cubrir, pero tengo un palo nada, ¿sabes? Yo tengo una pipa, pero claro, solo soy uno. Claro. Yo me puedo quedar por la entrada y si entra uno le meto un palo directamente. Deberíamos de tener unos cuantos. Renta, nada, renta hacerse los debiluchos. Que venga otro grupo con nosotros, con pipas y que las pierdan ellos si pasa algo, ¿sabes? No, es que nosotros no tenemos, ¿no? Sí, claro. Claro, y que las pierdan ellos. Y nosotros no sabemos nada. Que estás loco, yo si la tengo la llevo. Yo es que no tengo. ¡Grande Irra! Por ese mensajito a la peña, para que sepa. Dicho que me encargue yo de enseñarles a plantar ahora. Te has dicho ya, ¿no? Sí, es que les he dicho que puedo tener 40 plantas, tío. ¿Tú sabes la de pasta que es eso? ¡Oye! Sí, básicamente. Me aparece. ¡Qué flipado! Sí, corre. A mí también. Vale, porque pillo uno de ellos. Almejita, bájate un momento ahora para que le salga en el coche, ¿sabes? Sí. Es Almejita, ¿no? Es Almejire. Almejire, sí. Llámame Zorro y punto. Zorro, ya está, okay, más fácil. Menos chido. Lo tiene. Que flipado. Que conduzca él, ¿no? Para allí. Sí, que se suba primero. Solo nos queda uno. Este. Este y lo tenemos. Vale, ya va, jefe. Se puede incluso hacer eso. Ah, perfecto. Mira, incluso. Dime, brother. Jefe, hemos pillado el coche que nos hace falta. ¿Cuál es? Si hacemos este coche. Ya pasamos de eso, ¿me entiendes? ¡Ah! Claro, vale, cabrón, vale, lo acabamos de pillar. Vale, si lo vamos a hacer ahorita mismo, ¿cuánto lo hagamos, hermano, vale? Dale, mi brother, dale, tírale, venga, tírale. Claro, loco, venga, vamos, buena, venga. Vamos. Nosotros damos la vida por ese coche ahora mismo. Ese coche tiene que llegar al destino. Sí, si quieres, coge un coche. No, tranqui. La puta mierda que se lleva, que es desde el norte hasta la ciudad, tío. Y te van a estar esperando en la ciudad, yo creo, pero no pasa nada. Sí. Yo voy detrás tuyo y yo te... ¿Entiendes? Yo te recojo cuando esto. Ya está, de una. Te recojo de una insta, nada más lo deje yo y estoy detrás tuyo, ¿me entiendes? Te lo dejas y para arriba. ¿Y no podemos como hacerle un bloqueo para que pase también? ¿O no? No disparas. Tú tranquilo. Ok. Que los policías han cambiado de reglas ahora, ¿eh? Pero escuchadme. Tienes que pensar que cuanta más chatarra tengamos, más armas podemos fabricar. Lo único que gastamos dinero es en dos cosas, ¿vale? Y tampoco es gran cosa de dinero, o sea... Así que... Tenemos el punto fuerte de la chatarra, que tenemos mucho y podemos hacer mucho, pero ¿qué pasa? Que nos hace falta ayuda para que nos vigilen mientras fundimos, porque si nos pillan fundiendo, nos pillan fabricando las armas, claro. Cuando cada uno tenga la suya y vayamos cuatro o cinco con pipas, no.
Porque allá vamos nosotros, claro, ¿sabes cómo te digo? Todos, claro. Claro, pero si sí, solo tengo una pipa, tengo que cubrir a cuatro tíos y vienen tres con pipa, ¿qué hago? No puedo, claro. A ver, yo tengo un amigo que es de confianza y creo que tiene pipa, ¿eh? Ya, pero paso, no te preocupes. Vale. ¿Pero quién son los que vienen a lo de fundir la policía o quién? No, otras bandas. Ah, vale. Claro, y eso somos peligrosas. Ah, ¿sabes? Si coincidimos con otra banda que no lo llevemos bien con ellos ahí mismo, hay un problema. Eso no la piensan. Ahora, Alfonso, ya puedes hackear bien, ¿eh? Yo siempre, en el hackeo, siempre he aceptado lo primero. Confío. Maldito. El Alfonso es todo técnico. Yo siempre acepto a la primera. Alfonso es como, sí, no. Ya, pues la putada, ¿sabes lo que es? Cuando no encuentras la puta llave de mierda en el coche. Este coche no es. Ese este lo jodido. Cago en la puta. ¿Tú sabes qué me ha pasado antes? Ya lo tendríamos, pero antes se me ha rayado a mí uno. No he encontrado la llave. Claro, que estás fumando porro por la mañana, pero no vale nada. Desde los tres añitos, chaval. Palomita de maíz. Venga, sí, máscaras, sí. A tope va, venga. Vamos, gente. Pues voy a enseñar yo cómo se maliente. Venga. Dale, zorro piloto. Que tenga a la izquierda ras, derecha ras. Tú conmigo, monta, va. Infórmame, Alfonso, cuando es. Nosotros te avisamos lo que sea. Cuidado, a ver si va a salir el coche, ¿sabes? Y ping. Ahí, perfecto. A tope. A tope con la copa. ¿No? Toma. Menudo pepino, chaval. Menudo pepino has pillado abajo. Igual no te alcanzo. Pero tú vete a gas, vete a tope, ¿eh? ¿Cómo va ese coche? ¿Me oyes? Que va, no lo vemos, ¿eh? Escúchame, como le pilla la poli para llorar, ¿sabes? Todo como madera. Ese coche no te pilla ni vamos. Lo pilla la poli y lo apaleamos. Ni el intercepto, chaval. Lo pilla la poli y lo apaleamos, ya. ¿A cuánto vas? 170 y algo, va, este va a 200 y pico. Escúchame, Alfonso, ¿a cuánto vas? Este tío es tímido hasta para decir los kilómetros por hora. A todo traiza, loco. Está todo concentrado, a ver si escucha sirena, loco. Vamos para allá. Escúchame, no veo ni la luz trasera. No, se perdió. Hay que jugarla con inteligencia, ¿eh? Tenemos que hacer bien de pipas y armarnos bien para la movida. Yo por chetarra no te preocupes, que todas las mañanas me hago una rutita y... siempre la carretera como... me da la gana. Estamos también negro. Madre mía, negro. Un segundo. Me veo la carretera como terrible, ¿no? Me está llamando el Alfonso, tú. ¿Qué pasó? No se arregla, loco. ¿Lo has entregado ya? Ah, pues aguanta la llamada y ya está. No se cuelga, claro. ¿Por qué va el Alfonso? Tira para barrios altos. Un segundo, que veo todo como... Le sigue policía, creo, ¿eh? ¿A él? Sí, le sigue la policía. Tira en recta a dejarte para atrás, ¿sabes? La radio no le va, chavales. Mierda. A ver si puedes arreglar la radio mientras, ¿vale? Ya me llamas eso. Que le está siguiendo la policía por barrio alto. Joder, loco. ¿Cuánto era? ¿Un coche? ¿Dos coches? Chat, ¿por qué no me carga? Ahora se me carga aquí. No puedo ir, general. Una mala es que se cambie de coche. Se baja, lo pillamos uno de nosotros que pilote ya. Vale, ¿para dónde va, dices? Barrios altos, esperan por aquí a la derecha ahora. Quita la máscara por si acaso, porque ahora no vamos a ver. Ha compartido su ubicación, creo que ya lo tiene, ¿eh?
Ahí lo tiene marcado, atrás. Es que ni podías esto, ¿qué pasa? Toma, lo tenemos. Lo tenemos, no me jodas. Lo tenemos, Zorro, lo tenemos. Ya podemos hacer ambos, qué flipado. Sí, lo tenemos. Y con dos que hagamos, tenemos mejor todavía. Uno y nosotros mañana otro, y ya está. Hey, ¿qué pasa, bro? Ya podemos hacer eso. Vale, vale, ahora te llamo, que estoy en una cosa muy importante. Venga. Ahora. ¿Dónde está este? Ahí detrás estaba la marca, ¿no? Se lo he marcado, vete para ahí para atrás y le llamo. Igual que te está siguiendo y la manda rápido. Ah, te vemos, nada. Muy buena, muy buena. Buena. Sube, Rey, sube. Venga, está nervoso. No está nervoso. Muy buena. ¡Vámonos, chavales! Sí, señor. Buah, ya está. Qué salvado. Vale, ahora, importante. Hay que buscar a gente para que nos ayude a fundir la vaina, tío. El este cuando salga, tío, pero... El jefe conoce más gente, ¿eh? Casi que prefiero que lo mueva él. Pero claro. Y llama al cholo ya, esto, a ver. Voy a ver si hay alguno, venga. No voy a llamar, a ver. Llame tú a los que tengas y... Claro, le llamo al alemán, dame un segundo. Eso no me cae muy bien. Calla. Anda fumando porro. Okay. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo va todo? Ya anda, mano, escúchame. Puto móvil, un momento. Tiro para plaza. Ah, este teléfono. No, esto es para. Tirarlo por la taza en baño. Escúchame, mano. A ver. Me hace falta un poco de apoyo. Tengo que ir ahí a fundir algo, ¿sabes? Hombre. Sí, sí. Entonces, ¿andas con alguno de los tuyos? A ver, ahora mismo no. Ahora mismo estoy. Ando haciendo unas cosas. Escucha, por cierto, ¿te interesa chatarra? Que tengo para vender. No, tengo ya. Ah, pero yo solo soy una máquina matada, ¿sabes lo que? Y voy a mao. Así que. Va, pues si me hace falta, te pego un toque, tranqui, cuando se me acabe. Ya, claro, tengo pipas, en plan, vamos. Ya, pero claro, somos tú y yo solo, para proteger. Ah, listo, pero es que estás tú solo también. Claro, ¿no? Yo que tenga yo todo. Nada, solo yo, entonces claro, somos. Dos, y vienen tres, claro, cuatro, claro, ¿eh? Claro. Entonces, por eso, ya, mano. Entiendo, yo pensé que tenía al menos dos, tres gente, ¿sabes? En plan, no, yo dije, bueno, a ver, esta le hace falta un poco más. Dos, pues, tres gente con palo, ¿vale? Pero bueno. Vale, pues nada, pues eso pega un toque, si cae alguno de los tíos o algo. Está bien, papi, está bien, de uno. Y vale. Escucha, y placas de metal, si necesitas, o chatarra, igual, te tengo pan. Vale, yo tengo por ahí. Tengo muchas. Dale, mano. Pues de una, entonces. Vamos hablando. Dale, te me cuide. Igual. Nah, solo está el del alemán, tío. Me cago en 10, tío. A ver, voy a mirar eso aquí, la tabla. Espérame aquí un momento. Buah, chaval. Está el cholo. Le va a llamar. Dígame. ¿Qué andas, colgado? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Que escúchame, manito. ¿Cómo andáis? ¿Dónde andáis? Yo estoy en el hospital ahora, que me he raspado las rodillitas. Ah, sí, entiendo. Escúchame, rodillitas, ¿cuántos estáis de los vuestros, loco? Que me hace falta ir ahí a fundir algo, tío, y... Y solo ando armado yo, loco. Pues... Yo y... Este móvil es una mierda. Thank you.
¡Hola! A ver, ahora. Dios mío, vaya asco de sí, móvil. Sí, es la hostia. Creo que yo y dos más, pero yo te puedo acompañar, vaya. Pero es que tú, que si el tuyo solo ya no va a valer para defender. ¿Sí, eso? Sí, sí. Espera, voy para... Ven para el pit stop. Venga, ven para allá. ¿Y el Alfonso dónde está? Aquí atrás. Ah, no, está en el banco, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Voy a pegarle un toque rápido, a ver. Sí, diría que nos tenemos que mover luego. Bueno, ha ido a... Se ve que lo estaría pasando mal, el pulso de Maya o algo. Bueno, vamos a movernos y ahora... Vamos para allá, a ver... Son muchas placas, ¿eh? ¿Estás seguro de hacerlas todas del tirón? A ver, te las quitas de encima, ¿no? Pero, uff. Hombre, claro. Hago todas, ¿no? Todas es un poco rico, la verdad. No sé si... Podemos llevar una tanda, después llevamos otra tanda, ¿sabes? Por si viene. Que no nos quiten todo el tirón. Es que es una barbaridad, ¿eh? Hola. ¿Me escucháis? No se te escucha por radio. Sí. ¿Qué estás? Sí, ahí estás en el banco. Estoy en el banco. Justito, macho, así irse. En la parte trasera. De camino. ¿Lo que llamamos la mitad o algo? Es que... No sé, podríamos llevar 100, después otra 100. Tú, Zorro, tienes miedo. Confías en tus dotes. Yo confío en tus dotes, ¿eh? Ah, yo sí. Yo creo que eso va a estar bien. ¿Y vienen, qué vienen? ¿Dos más o tres más? Si tú lo ves claro, pues adelante. Ahora hablamos con el chola, a ver cuánto. ¿Cuántos y con qué, claro? ¿Con todos con pipa? De agua. Ya, a ver, que la pistola de agua esa, tío. ¿El dinero que he mandado del coche lo repartimos o para mí? No, eso, me da igual. Esto dámelo para comprar piezas. Ahora entiendes por qué yo estaba como loco robando. ¿Qué coño? ¿Un fantasma? ¿Lo has visto? Escúchame, había un fantasma. Ya te digo yo. Pero lo he visto todo, ¿no? No estoy flipando. He visto algo, pero rápido, no lo vi bien. Sí, vale, no, vale. Sí, como muy rápido. Imagina que se nos cruza adelante. Hace... ¡Pah! ¡Hostia puta! Tú, ¿qué, pero qué hostia! ¡Joder, que sí, que está ahí! ¡Qué puto predicte hecho! ¡Cago en la leche! ¡Qué bien cagado! Escucha, saca la pipa. ¡Qué puta! ¡Eh! ¡Vámonos, la niña vámonos, la curva, vámonos, tú! ¡Vamos, que la niña la curva! Está para el cholo, está para el cholo. ¿Pero quién es? El fantasma, tío, que vámonos. ¿Qué pones, tío? ¿Quién ha jugado con la Ouija? Con esa cosa no sé. No le tenemos miedo, va. ¿Pero qué Ouija? ¿Pero qué te estás diciendo? ¿Os habéis fumado? ¿Os habéis tomado las pastillas que os hemos dado en vez de venderlas? No. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¡Eh! ¡Todo! ¡Eh! ¡Está bien! ¿Has visto eso? Como se me acerque le muerdo una oreja. Sacarle una foto, sacarle una foto. Yo no saco la foto, que eso será un poltergeist, eso. ¿Qué poltergeist, tío? Que estoy delante de tú. Que estoy delante. Espera. Sácale. Vamos aquí abajo, que igual nos está siguiendo, hermano. Y no, quiere guiar a un tesoro. Claro, espera. ¿Te imaginas a su tumba y hay oro ahí? O relojes. O fantasmas, si escuchas una pistola. Calla. ¿Sí? No, un gato. Tú, yo aquí no me bajo, no, yo me escondo. Yo no estoy. Calla. Niña de la curva. Si estás aquí, muéstrate. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Eh! ¡Lo viste, tío! Yo no quiero mirar. Es que solo quiero hablar conmigo. Porque sois unos cagados. Las fotos, ¿eh? No, es que no sacáis el móvil. Guarda el móvil. Guardo. Claro, loco. Y borra el vídeo. Ahora mismo. Niña de la curva, escúchame. ¿Quieres hablar conmigo? ¡Oh! Pero... No te asustes, ¿eh? Con calma, ¿vale? No te preocupes. Escúchame. ¿Cómo me puedo comunicar contigo? ¿De qué manera? Almejita, te tienes una pinta de fumante sí, cada calaqueño que flipas, tío. ¿Con qué? ¿Qué has señalado?
estés tú delante mía, que a mí me da la risa. Pero... Dime. ¿Te gustan las muñecas? Escúchame, Yo puedo... No ahora, ¿no? Pero... Mañana te puedo conseguir un peluche, ¿sabes? También. Un peluchín de alguna tienda o lo que sea. ¿Te gustaría? Vale, vale, bien, bien. Pregúntale si le gusta leer. Que te calles la boca. Cállate, cállate. Y... Está ligado. ¿Estás bien? ¿O te sientes sola? Ah, estás bien, ¿no? Vale, vale. No hagas caso a esta gente de estos imbéciles, ¿no? ¿Vale? No hagas caso. Sí, a esos. A esos imbéciles. No hagas caso. Fantasma, yo soy buena gente, ¿eh? Yo no he hecho daño a nadie. Mira, gatito, gatito. No les hagas caso. ¿Te hace falta algo? ¿Quieres que te ayude a algo? Dime. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No le hagas daño! ¡No le hagas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no le hagas! ¡Escucha! ¡Algo me aprieta el cuello! ¡No le hagas daño, por favor! ¡Escúchame! ¡No le hagas daño! ¿Vale? ¿Que se lo ha pelado? Que son imbéciles. Inmaduros. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre o me lo puedes escribir en algún lugar? Te llamo por tu nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si entiendo. G, ¿vale? Mucho ese nombre, ¿oíste? Sí. Perdón. Dejarme de esta bruja. Recoge a este pedazo de imbécil, por favor. Y llévatelo allá atrás. A ver, por ahí. ¡Oh, qué bonita, eh! ¿Y es un regalo para mí? ¿Para que la cuide yo? ¡Oh! Pues la voy a cuidar un montón, ¿eh? Y la voy a guardar en casa. Vale. Y no... No te preocupes de lo que la gente piense. Si te ven, te asusta. No te preocupes, ¿vale? Tú cuando quieras... hablar con alguien... O desahogarte con alguien, búscame. Vale. Y un placer conocerte. Ten mucho cuidado. ¿Ves? Si es que... Pues bien maja era, ¿eh? Qué abuela mal. Qué muñeca me ha dado, ¿eh? ¿Viste? Un recuerdo para mí, ¿eh? Yo creo que le gusto y me masajeó el cuello. Vamos al hospital, paz imbécil. ¿Habéis visto eso, chicos? Yo lo he sentido. Sí, lo he visto. ¿Qué era eso? Buah, 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 buah. Pues tengo... Buah. Las tienes a todas hechísimas, zorro. Tengo un regalo y lo voy a guardar, ¿eh? ¿Me entiendes? Escucha. No hay ninguna tienda donde vendan peluches. Ni una, pero hay una que vende libros. ¿Cómo? Escúchame. Guárdalo, Yo tengo un libro también, sí. Escúchame lo que te voy a decir. Opi. Ah, bueno. Necesito una tienda donde vendan peluches. ¿En qué tienda pueden vender peluches? 24/7. Hay que preguntar. ¿En el Ugu? ¿Venden? Pregunta. Vamos. En un pasado sí que vendían.
Vamos al hospital, ¿no? Claro. Sí. Vamos al hospital saca porque... Sí, sí, el pobre este, no sé qué le han hecho. Le sopló en la nuca. Pues... No le ha gustado como te has reído o algo que... Claro, no. Sí, sí, te ha señalado No, te ha señalado y te ha matado. Directamente, ¿eh? Casi te mata, mano. Si quería te mataba, mano. ¡Estás loco tú, chaval! ¡Estás loco tú! Empezó a ver como el tono... ¡Loco! Hay que tener cuidado, tío. ¿Cómo le pico al médico? No le digas nada al médico. Tú no has visto nada. Te has caído porque eres medio torpe y ya está. O la escalera y ya está. Claro, ya está. No pasa nada, está todo bien. Mi abuela. Me estaba llamando el choro, ¿verdad? No, pues llámale. Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Que mi colega se ha pegado un hostiazo y pues estoy llevando al hospital, ¿qué te parece? Me cago en la leche. Estoy aquí a la del pit, así que nada, le dejo y voy al pit y este viene cuando lo curen ahora. Vale, yo estoy aquí en el hospital también. Ah, vale, vale, venga, pues te veo ahí. Vale. Dale, ven. Tiene la chatarra, tu pipa y todo. Le saco una foto, ¿quieres verla? No. Y borra eso, borra, por favor, Hazme caso, por favor, bórralo. Vale. Bórralo, por favor, Tú qué mal rollo, ¿no? No, hombre, no, que te puede matar, hermano. Hostia, no, ya está, eliminado, ya, fuera. Elimínalo ya, o sea, bórrala ya. Y su fat. Es mi amiga, loco. ¿Cómo se llama? Se llama Win. Uy, ese es que quiere ganar, güey. Bueno, y este se ha pegado un desmayo de la verga. ¿Hay que quitar su? Buah, este chaval. Casi te quitan la vida, chaval. Buenas tardes, doctora. Buenas. Le traigo a un hombre bastante torpe. A ver cómo se lo va a explicar. Me cago en la leche. ¿Qué pasa, mano? El Juan este, que se ha quedado todo seco. Juan Turizo. ¡Hostia! 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 Ay, ya empezamos, me mareo. Hola, Gwen. ¿Cómo que hola, Gwen? Hola, Gwen. Ellos están muy agradecidos de verte. Es más, quiere que le des un besito al peliazul. Ella es mi amiga, ¿eh? ¿Cómo? Ah, pues a este que se ha tirado al suelo. ¿Qué tal estás, Gwen? Bueno, ¿os puedo ayudar en algo? Espero que bien. ¿Qué simpático? No, es que, es que un compa se ha resbalado y se ha caído. Y estamos esperándole porque le están ayudando, ¿sabe, doctora? Ah, vale. Entonces vosotros no necesitáis asistencia médica, ¿no? No, pero de repente ahora me he encontrado un poco mareado, doctora. ¿Pero por qué esa señora que está muerta está aquí? ¿Cómo? Pues, Mónica, ¿les enseñas que es un verdadero madreo? Yo no hablaría así de... Yo la trataría con cariño y cuidado, ¿saben? Yo la veo, sí, la verdad. Una persona muy... ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Adiós. Bueno... Eso no lo volvéis a ver durante un tiempo, lo sabéis, ¿no? Bueno, pues había tenido... Tenía que tener... Un ratito con él. Bueno, escúcheme, doctora, ¿cómo se llama usted? Denver, si me puede llamar. Un placer, mi nombre es Almejide. ¿Qué tal? Un gusto. Necesita... Afirmativa. Hostia... ¿A dónde te has llevado a este hombre? Bueno, no quiero saber. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí, ¿no? Hola, buena tarde. ¿Te cayó el coche? Eso le pasa por listo, bueno, no te preocupes. Ah, qué rico. El diablo, se te está feo. Vale, otro. Bueno, está bien, ¿no? Es que así van respetando. Así van respetando. Porque si no, la gente, claro, se pasa. Claro, yo la veo muy simpática, la verdad. Pues claro. Es que vamos a ver, o sea, la gente no sabe entender. Oye, creo que
viene mucha gente, pero mucha gente al médico, ¿eh? Sí, sí. Menos mal que la, aquí es gratis, ¿eh? ¿Te apetece agua o comida, Gwen? Hola. Bueno, que está vivo. Sí, ¿está bien? No me ha matado. Vale. Te han dado una lección, ¿no? Es más, hemos quedado para hacerlo otra vez otro día. No puedo deciros el qué. Oh, brother. Pues dice que no, ¿eh? ¿Por qué es un poco tímida? Yo te digo que... ¡Hostias! Ten cuidado. No vaya a ser. Señorita, explíqueselo a él. No, no. ¡Uy! No, no, a mí no me explique más cosas. Que me tiene María. ¿Te va a pillar? Ya está, te va a pillar. Hostia, la toma por culo. No va a pillar. Escúchame, hermano. A ver, cago en día. Vamos al mandango, al coño. ¿La puerta esto que es Scooby-Doo o qué? Abre, abre. Bueno, Gwen, esté donde estés. Te mando un beso fuerte, luego te veo. Se lo ha llevado, acaba de aparecer. Tú estás rápido. Vamos, todo coche yo. Se lo ha llevado la buena, Lorenzo. Sí, se lo ha llevado de paseo, claro. Está en el cielo, dice que ha muerto para siempre. O ahí arriba. Ahí arriba donde la toca. ¡Ahí arriba está! Sí, ahí está. No me jodas. ¿Podemos ir a por él? Espera, voy a aparcar el coche aquí, dame un segundo. Que no me echen la bronca los... Vale, pues no. Está ahí por listo. Que baje él. Para que aprenda. ¿Me entiendes? Porque si tú a él siempre le salvas el culo, siempre la va a cagar. Entonces, por muy amigo que sea muchas veces, hay que darle una lección para que aprenda a respetar. Estoy llenitito. ¿Dónde estás? Ya vas bajando, ¿eh? Es verdad, rapidito. La torre. Pues ya vas bajando rapidito, no me llores, ¿eh? Venga. Aquí te esperamos. Vete bajando que te estoy viendo. Mira las alturas. Uy, uy. Mira. Se va a pegar un cara. Gwen, no lo hagas. Va agachadísimo, no, va agachado. Déjalo, ese pobrecillo. ¡Buah! Uy, se ha cagado encima. Hostia, no puede. Se ha pegado un hostia, ¿no? No puede ser. Hostia. No te puedo creer. Hostia, terrible. Levántate ya, que te voy a meter al final cuatro patadas, ¿Me oyes? Aléjame. Bueno, vamos a hacer un par de cosillas por ahí. Espero. No sea ellos, pero a mí que me protejan todo mal. Si algo malo va a pasarme, espero que me ayudes ahí, ¿vale? Yo llevaré la muñeca siempre conmigo, no te preocupes. Cuídate. Qué bonitas palabras, ¿no? Hombre, claro. ¡Chilindrina! ¡Vamos! ¡Ahí nos vemos, chilindrina! ¿Quién me ha robado el maletero? Me cago en Dios. Yo de aquí no salgo. ¡Vamos! ¿Quién abrió el maletero? Escucha. Dime. Voy a poner la cacharra a la casa. Vamos para allá. Váyame. Vale. Pues nada, mi refugio, mi zona segura. ¿Estás en el maletero de verdad, tío? Sí. Estás fumando canuto. Le tienes que pedir perdón. Pero que si me ha metido dos tortas la tía. Claro, porque te pasa por listo, tío. Tienes que respetar. He visto una cuarta dimensión, he visto paranoias, el cubo de la Antártida. Es un asustarte. Hablar con ella. Claro. Mira la guagua, qué guapa, Qué guapa la guagua que tiene mi colega atrás, chaval. Buah. Sí. ¿Cuánto vale eso? Pues no sé, yo la primera vez que lo veo, ¿Cómo conduzco, Qué barbaridad, ¿no? Sí,
180. Vale. Hey, ¿cómo te llamo? Para que sea más rápido. Zorro. Zorro, ah, vale. Yo tengo un poco, ¿lo saco también? No, 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 tranqui, tranqui. La muñeca la va a llevar siempre conmigo, chaval. Frank. Listo. ¿Tú cuánto has pagado por esta guagua, hermano? Nada, me la piqué. ¡Buah! ¡Qué pepino de coche! Está buenardo. Escucha, si te toca otra vez de eso, pásamelo, tío, y lo hago yo. Está buenísimo esto. ¿El qué? ¿El coche? Claro, claro, el trabajito. Vale. Más de mano. Está muy gordo. Vale, vale. Venga, vamos, vamos ya para allá. Estoy preparado ya, con todo. ¿Me oyes? Ok. Venga, vamos. Vamos para allá. Montaos. Yo ya lo estoy. Vale. ¿Dónde está este tío de Alfonso, tío? Está buen día. Ya está, hasta atrás. Ah, vale, venga, vamos. Que desde aquí le vuelvo. A ver, escuchad, importante. Coger cada uno, repartíos las 250 chapas que he traído entre tres, ¿vale? Vosotros vais a estar quemando y yo y el Cholo vamos a estar cubriendo, ¿vale? Vale. Más 250 entre tres, ¿cuánto es, Pero escúchame, ¿hay para fundir tres o solo hay dos fundidoras? Hay dos, pero bueno, repartirlo entre dos y ya está. Sí, entre dos. Yo me quedo fuera vigilando y ya está. 125 cada uno. Era por aquí, no guíame, porque no me acuerdo. O sea, me acuerdo, pero... Hostia. No veo muy bien, pero tú tira recto. Era igual que tu coche, ¿no? Sí. Y ahí el otro, ¿qué tal? Que voy a fundir. Yo lo pillé. Vale. Izquierda. Yo soy como el Tuntún. Derecha. Por aquí te metes. ¿Por aquí? Sí. Y ahora a la derecha. Y ya estamos. ¿Por aquí es? Sí, aquí a la derecha es. No sé si pasa por ahí el Cholo. Aquí está la puerta. Hay que bloquear las puertas, Que no voy a ir. Yo no voy primero. Vamos entrando. No, primero voy yo. Me quedo fuera. Me quedo fuera donde los coches. Solo cojo posición en la otra puerta, ¿me oyes? Almeyre, ¿dónde fundo? Ven. Aquí uno. Y ahí en la grande otro. Vale, estoy en ello ya, Vamos, si viene gente la que prepara aquí. Preparo una gorda. Y se parece a la china en Marbella. ¡Gracias, Cristian, por ese mesardo! ¡Tres mesardos! ¡Gracias, Igual no te lo agradecí. Se me ha ido la flopa igual, mi niño. Sorry. Veamos ahí, poco a poco, vamos. ¿Cómo vais? Fundido 5 ya. Vale.
hay una perse que flipas ahí. Pero nada. Mejor, mejor. Grande, Cristian, sigue por ahí, mi chico. Ole, ole. ¡Uy! Perdón, perdón por la punta. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Escúchame. Yo, te voy a ser sincero. Me suelo meter en problemas. No sé si aún así me vas a querer. No, no, por... Por favor. Porque me gano la vida así, ¿sabes? Me vas a querer igual. Vale, vale, vale. Si alguna vez te apetece venir conmigo a hacer el mal, vale. Mira cómo sonríe, mira cómo sonríe, amigo. Buena, buena, buena. Pues aquí estamos. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno. Tú sabes. Yo contigo estoy seguro, ¿sabes? Además te protejo de cualquiera. Si viene alguno por la puerta esa, ¡bang! Lo mando para arriba. Mira, te enseño. ¿Quieres que te enseñe? Lo que hago aquí. Ven, mira. Aquí traemos el metal. Y lo fundimos para hacer metal. Metal de alta calidad. Para poder hacer las armas, ¿sabes? Mira, ven. En esa primera forja, ahí quemamos metal. Las chapas oxidadas, ¿vale? Jefe, terminó. Vale, vete a la puerta y ven, bueno, vente. Aquí fuera nada. Ir, a la, ir al coche ya. Tengo cinco. Terminé, voy para fuera. Y aquí en la grande, hacemos también. Entonces usamos las dos. Y él cubre una puerta, yo cubro la otra, por si viene alguien, ¿sabes? ¿Cómo estás, Chilindrina? Ay, Chilindrina. ¿Has visto, eh? Ay, madre mía, Chilindrina, porque eres menor de edad y además estás muerta. ¡Hostia, Chilindrina! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso, Gwen! ¡Pero, Chilindrina, qué haces! ¡Gwen, no hagas eso! ¡Me vas a preocupar, tía! Última vez que haces eso, ¿eh? Última vez que te pones en peligro, ¿eh? Aviso. Va a ser como la mujer en llamas. ¡Mírala, mírala! ¡No, no! Ah, ¿pero qué te...? Tú sigas haciendo el bobo, ya verás. Ay, que se ha quedado toda seca. Tú sigas haciendo el bobo, ya verás, al final sí, me va a enfadar. ¿Aló? ¿Aló? No te pase nada malo, maja. Venga, vamos al coche ya, tenemos que prepararnos ya. ¿Oíste? Vámonos. Vale, ¿ya hemos terminado? Hemos terminado. Vale. Que se nos... Muchas gracias, marino. Oye, para lo que sea me llamas, ¿eh? Mil gracias, Gwen. Vale. Cuídate mucho, ¿eh? ¡Vuelve a hacer eso! ¡Tú vuelve a hacer eso! ¡No, no! ¡Tú! Jefe. No tardó, un segundo. Como vuelvas a ponerte en peligro. Como vuelvas a ponerte en peligro delante mío, me voy a enfadar contigo, aunque sea 10 minutos, ¿vale? ¿Eh? No te puedes poner en peligro. ¿Oíste? Ha quedado clarito, ¿no? Vale. Ten cuidado. Voy a dar un paseo. Ay, tengo la muñeca aquí conmigo aquí, ¿eh? Que sepas, tengo la muñeca conmigo aquí y no me voy a separar de ella, que lo sepas. Así que... ¡Eh! Un beso, pequeña. Cuídate. ¡Saliendo!
¿Cuánto hemos sacado? Con 250 planchas. 12. Perfecto, rápido, al coche. Para arriba, para arriba, para arriba. Todos para arriba, mis chavales, vamos. Eso al... a la guantera. Aquí, sí, aquí fundimos el metal, por eso necesito yo las chapas. ¿Para qué? Para hacer armas para toda la banda, ¿me veis? Sí, es muy importante, necesito las chapas de metal oxidadas para poder trabajar con ellas. Escucha, Zorro, tenemos ahí para dos pipas ya. Lo sé, lo sé. ¿Y hay alguna forma de conseguirla ya hecha o no? No. Vale. Pero el tema es el siguiente. Es que no solo es esto, sino si vosotros miráis el mercado negro, podéis comprar muelles largos, mangos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte hay que gastar pasta en los planos y todo el rollo. Entonces, o sea, hace falta dinero. O sea, hace falta dinero. Si tenéis dinero, podemos hacer pipas. ¿Pero qué dinero? Pues calcula. A ver, cada vintage es el cuerpo de pipa. Negro. ¿Cuánto vale el cuerpo de pipa? Mira, la vintage son 15k. Ah, bueno, el cuerpo es el material, ¿vale? Que es el que estamos consiguiendo. Que son 1500 de chatarra, ¿vale? Son 10 tornillos, destornillador, gatillo, muelles, si no me equivoco. Y el metal. Pero la vintage es la pistola normalita, ¿no? La vintage es como la buena. No, no, aquí ninguno de la banda. ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¡Qué terrible! Se ha robado el coche más rápido, no quiere pararse, vamos. No está ni dolorido, hijo de puta. Le pego cuatro tiros en el pecho. Voy a dejar esto en casa, ¿me oyes? Porque... Sí, hablando de tiros, sí. Si no, se va a liar. ¿Y sobre la chatarra? Sí. ¿Eso también se puede hacer algo? Sí, ya te explicaré poco a poco qué se hace con la chatarra. Es muy importante también, pero todavía no. Pero toda la chatarra que tengáis la tenéis que guardar, ¿eh? Yo la guardo, yo tengo 620. Bueno, algo da para eso. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo que fundirla. No, tengo ahora mismo 100 en casa, de hecho, pero tengo que ir a fundir la chatarra, ¿sabes? Claro, pero tú todavía me dices 2000 y pico, claro. Sí, te di 2500, sí. Claro, yo creo que he montado con las torres. Pero, claro. Pero creo que tengo planchas de esas, ¿eh? Bueno, ¿te la doy? No, ahora no, ahora no, ahora no. Ahora no, porque yo tengo... Bueno... No, mañana. Buenas. Alex. Hola. Buenas. Anda, coño. Vamos rápido, que no quiero hablar con mujeres. Que es la jade esa, paso del rollo. Qué va. Aquí todo el mundo se empieza tontería. Qué va. El zorro no cae. En esas. Ahora un segundo. Tata. 31. Vale. Vale. Vale, estoy yendo ya, tenemos que irnos ya. Vamos. ¿Qué hago, tíos? Vamos rápido al hospital. Quita, cerdo. Oh, lo más bonito que me han dicho en mi vida. Claro, es que tú eres un cerdo normal, el otro no. Vamos, que esto me está gustando a mí, cómo va cogiendo a calarse. ¿Viste? Ya tiene forma. Espera, hay tormenta, ¿eh? Hay que ir rápido al hospital. Sí. No quiero que me aparezca el coche, el otro. ¿Cómo conduzco? Más subida, más. Sí, la verdad, sí. Claro. Que llueve aceite. Claro. Sí, es que está la lluvia esta normal. Aquaplaning, ¿sabes? La rueda. Claro, con toda la fábrica que hay al lado, la lluvia que hay corrosiva.
Mira, mira, mírate, mira. Es el cabrón. Mira, es. Los doctores teniendo y el hospital para entrar, no. Yo me refugié ahí. Venga. Allí hay dos pijos sabrosos. Ahora estamos, cuando acabe la tocando la tormenta, ¿eh? Ok, ve. ¿Qué dice mi brother? ¿Qué pasa, mano? Hablar con gente por ahí. Pasa, chavales. Ah, mira, tu hermano, ahí. Tu hermano ahí. Opa, espérate. A ver cómo suena, a ver cómo suena. Hostia, le habéis oído el ánimo. Hostia. Te quería pegar una hostia. ¿De qué os conocéis? Son hermanos. Ah, sois hermanos. A ver, contaros cosas, a ver, entre vosotros, a ver. ¿Cómo que cosas? Sí, son hermanos. ¡Cosas de hermanos! Claro. ¿Qué tal la una tía? Se reinició el Windows con la puerta. Una puerta. ¿Cómo se firmó? Es que es tontito. Y se echó la luz. Reinició un fan. Hablan igual, bro. Se nota que son hermanos. Te lo dije, te lo dije. Coño, somos hermanos. Que hablan como muy seco, ¿no? Sí. ¿Cómo que si acabáis de decir que sois hermanos? No, ¿sois hermanos o no? Sí. ¿Entonces por qué has dicho que no? No, he dicho que sí. Ah, vale, 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 vale. Sí, oye, hermanos, hermanos. ¿Por qué llevas un as en la oreja? No sé. ¿Por qué? Sí, sí. Porque no le cabía la manga. Porque me gusta esa carta. Ah. Me da suerte. Me gusta esa carta. Es... Me da suerte. Tiene la de anormal. Son iguales, ¿eh, ma? Porque es especialina. ¿Qué caña le mete la hermana al hermano, eh? Hija sí. De perra, chaval. Joder, él dice cosas peores, ¿eh? No sé qué ¿cómo? Decir. Es muy hijo de puta. Bueno, nos queremos, en verdad. El día que se muere no te vas a dar cuenta, ¿eh? No. No lloraré por él, la verdad. Hala, tampoco digas eso, tía. Que no, hola, hola, hola. Te digo, el sí, día que quiero. Se muera no te vas a dar cuenta si está sí. Vivo o muerto, la verdad. Porque... ¡Esta es la mierda! ¡Ey! Mira, me cago en tus putísimos muertos. ¡Ey, ey! Ligarte dos, ¿cómo? Que me cago en Dios. Madre mía. Mira. Bueno, no se empadáis, hombre. Mira. No oye, Nicky, una cosa muy mira, importante. Mira, aquí te dejo una cosa. Almellire. ¿Qué pasa? Trae. Ten, pilla la caja esta, bro. La mía también, toma. Yo les dejo una pizza. Oh, qué rico. A ver, trae. Pero esto es gilipollas, esto es gilipollas. ¡El tío es tonto! ¡Este tío es tonto! A ver, ¿pero son gilipollas estos o qué? No, son especialitos, te lo juro. 5 añitos. Sí, son gilipollas cinco, un poco, cinco, sí. 5 añitos, literal. Me han dejado aquí con la pizza en la puta mano. Iba a coger la caja y me cago en toda su puta calavera. ¡Cago en 10! ¿Vais a estar...? Bueno. Ahora hablo con ella porque me cago en su calavera. ¿Este es imbécil el Lexus o qué? ¿Qué os reís, chat? No, no vale reírse. No vale reírse. ¿Qué reís? ¿Qué os reís? Que ahora venís todos de ahí, ¿no? Ahora venís todos, ¿no? A tocarme los cojones, ¿verdad? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hijos de puta! ¿Qué tal bien? ¿Qué tal bien? Ahí venís todos, ¿no? En bandada, ¿no? ¿Eh? Toda la bandada, ¿verdad? Decidme, mis chavales. Comunicarme. Como ni... Sí, oli, jejeje. Ya veréis. Tremendos hijos de la grandísima perra, ¿eh? Os lo aviso. Mira cómo han llegado todos, ¿eh? Cómo saben, ¿eh? Dónde llegarle, ¿eh? De papu, papá. ¿Dónde papu? ¿Dónde papu, joder? ¡Oh! Bueno, parece que la cosa va cogiendo colorcete. Tenemos gente nueva en la banda. Ya nos vamos integrando un poquito mejor en la city. Por cierto... Para gente que no sabe, vengo de fundir 250 planchas. Tenemos ya 30 de metal para hacer armas. O sea, tenemos para 3 pistolas. Entonces ahora vamos a hacer cálculos para ver si podemos hacer más pistolas. ¿Me entendéis? Entonces, en eso estamos ahora. En cuanto vuelva la tormenta, en cuanto desperte, voy a hacer unos pequeños cálculos a ver qué onda. Y eso os digo. Que sí. Que ya os vale. Aviso.
Ay, Dios mío, eres el mejor Almeida, dicen por aquí. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues sí, chat, pues sí. Full mandangón, ¿qué llamaste? Pues reventar, reventar aquí. ¿Cómo tiene que ser? Reventar, reventar. The reventation, the reventation. Si agarre la caja, mira. Encima sabes que soy tan gilipollas. Que me dice, agarra la caja esta, Almeida. Y voy y pongo... Bárrame, Almejita, coge la caja. Te he hecho una pinta de fumante cada calaqueño que flipas, y tío. Y se desconecta y se cae en mi puta cara. Es que es gilipollas el chaval. Y encima, mira si es gilipollas que yo iba a buscar la animación de la caja. Para hacer como que cojo la caja. ¿No te puedes creer? ¿Qué se me puede hacer esto a mí? Esto no se le puede hacer al sicario de la banda. No, no se puede hacer. No, o sea... Mirarlo por donde lo mires. Esto no se puede hacer. No se puede hacer. ¡Marcos, guapetón! ¡Gracias por ese Prime! Oye, aprovecho que estamos un montón de gente para decir que todo el mundo que quiera y pueda suscribirse con Tier 1, Tier 2 y Tier 3 me ayudaría un montón para conseguir el contrato Partner Plus que tanto tiempo llevamos luchando querer conseguir. Así que a todo punto que lo quiera hacer y pueda, sobre todo que pueda, lo agradecería un montón. 5.000 horas en GTA, 5.000 horas follándome a tu madre. 5.000 horas. ¿Qué te ha parecido esa? Aplicada, ¿no? Te ha parecido aplicada, ¿no? Voy entrando, a ver si ya se puede. Claro, claro. No, sí. Almejita. Pero tienes una pinta de fumante cada calaqueño que flipas, tío. Ay, yo con estos pelos. ¡Ey, Yanko! Gracias por ganar ese pedazo de suscripción. A la gente, a la persona que le ha tocado agradecerle y a quien no, también agradecerle. Entrando al servidor ya. Prepararos que se viene la mandanga. Prepararos que se viene la mandanga, hijos de la gran puta. No, regaladas no cuentan, pero a ver si cuentan obviamente para mí. Obviamente, claramente. Pero para el contrato solo piden, o sea, piden tier 1, tier 2 y tier 3 individuales. Pero obviamente cuentan, obviamente, claro. Hoy le damos mandanga. A ver, ya le he dado a la mañana full mandanga, buena tarde. A vuestra mañana y a mi tarde. Y le llevo dando rato ahora. Pero bueno, habéis llegado ahora. ¡Ay, Dios! ¡Qué hijos de perra, eh! ¡Qué hijos de perra, eh! ¡Así son, chat! ¿Qué son así? No. Son así. Ese Almeji, zumito... Ah, tomando zumito mientras me ves. Eso está bien, eso está bien. ¿Hoy se viene locuritas? Bueno, hoy veremos a ver. De momento el ambiente se va calentando un poquito. Yo lo que tengo que hacer ahora es organizar a la banda, ¿vale? O porque el capitán y el Ken están a sus vainas, ¿no? Ya sabemos. Pero yo tengo que organizar a los chavales. Y tengo que ponerles a trabajar y hacer esto y lo otro. Armarles. Por si hay un tiroteo, si nos vienen a robar algo, poder responder y poder salir vivos de ahí. O sea, cositas, ¿no? Entonces, claro, al final esas cositas me tengo que organizar yo. Estamos a 31 subs de las 1000, dice Shell por ahí. Oh my god, bro. Almejita, pero tienes una pinta bueno, de cada calaqueño que flipas, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo habéis dormido? ¿En la tormentita bien? Juntito, sí. ¡Yanko grande, nivel 2! ¡Ole! Bien. Eres un grande, cabrón. Gracias, eh. Muchísimas gracias por ese apoyo, tío. ¿Cómo es? Disasos. Muchísimas gracias, tío. Te agradezco como gollón, tío. Tierdo. Disociación, no sé cómo se dice. ¿Qué pasa? No, que no se hablan. Sí, catilésico imbécil ahí, ¿sabes, no? ¿Y el fantasma toca pelotas? No, el fantasma está es bien. No, es toca pelotas, que me ha subido una torre y tengo miedo a las alturas. Es buen fantasma, aviso. Creo que me ha leído la mente. Sí. Bueno, ¿qué plan hay hoy? Ahora, ¿qué onda? Porque yo tengo que hablar cositas. Modo amarillo. Y tengo que... No, no, pero puedes venir, vente de hecho. Ah, bueno. Vente, claro. Porque tengo que hacer cosas y cálculos. Ponte la parte de atrás conmigo, si quieres. Enzo, te voy a decir una cosa. La siguiente vez que insinúes te mato, ¿vale? Ya va, en serio, ¿vale? Listo. Te apuñalo, ¿vale? Niki. Perfecto. No, no, no te pongas de atrás. Son bromas que hacemos la Niki y yo. Ya, ya. Entre broma y broma, la verdad, asoma. Monta en el coche. Mi Niki, adelante. Así es. Almejita, pero tienes una pinta de fumarte cada cala. ¡Grande, Cristian! Oye, ¿qué? ¿El tron del hype se acerca? No, no, no. ¿El tron del hype se acerca? Ojito, ¿eh? Ojito con eso, ¿eh?
que hay que soportar, me cago en Dios. Tú eres un libro cerrado y tumba cerrada, ¿no, Nicky? Claro, yo fiel a Ken. Vale, vale, vale. Más vale porque yo no soy ni Ken, ni soy el otro. Yo soy un liante. Pero soy buena persona, ¿me entiendes, no? Sí, te entiendo. Entonces, soy un delincuente bastante peligroso, diría yo. Entonces no me gustaría a mí tener que, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. No. Con lo demás, nos vamos a llevar Nicky, tú y yo de lujo. Ah, eso espero, eso espero. Vamos a un lugar así que tampoco. Hombre, claro. Vamos a un lugar que tampoco haya mucha gente, ¿sabes? ¿No? Y charlamos tranquilamente, que toca hacer unos cálculos y esto me tiene que ayudar. Chat, se acerca el tron del hype, gente. ¿Vais a dejar que pase la oportunidad de poner el tron del hype hasta el palillo, che? Chat, de verdad. Hombre, fiel a Ken, claro. Es la novia de Ken, claro. Ay, si veis que... Uy, si veis que el cielo está bonito, ¿verdad? No, si veis que me quedo callado por algo. Nah. Es porque tengo... Porque eres feliz. No, porque tengo la... estoy hablando con mi cabeza un poco yo. Sí, no hay problema, Rey. Un segundo, ya contestado un mensaje. A ver. Yo no la quería meter en nada, creo. Vamos. Cabrón, déjalo. Homosexual de las... Oye, Nicky, una pregunta. Dime. ¿Para ti los cerdos normales cuáles son? Los rositas. No. Así. No, vale, de tamaño normal. Estándar. Listo. Fíjate la gasolina. La puta gasolina. Me chuda la polla la gasolina ya. Eso, Nicky, arrastra. ¿Cómo? Que arrastramos el coche. Lo va a arrastrar. Así es, una mujer con carácter, ¿me entiendes, Enzo? Ya está, tío. Lo que tú y yo nunca tendremos, Enzo. Lo que tú y yo nunca tendremos, Enzo. No, yo quiero un hombre. A ver, ya sé que tú quieres un hombre. Pero, ¿me entiendes? O tú no me entiendes. Es que no sé si entiendes. Que oye, Nicky, ¿no tienes tú amigas o qué? Eso, eso. No, no tengo, la verdad. Cuando tengo, os las presento, ¿eh? ¿Y tu hermano? ¿Quieres conocer a mi hermano? Bueno, sí, ya lo conozco. Bueno, no sé, capaz... Que te diga lo que ha pasado. A ver, vamos a hacer cálculo. Ven aquí, campeón. Tengo 30 de metal... 31. Por el culo te vacuno. Pero a ti no porque te gusta, pedazo de imbécil. ¿Me entiendes? Me había emocionado. El tema es... 31 tengo de alta. ¿Vale? Vale. Quiero calcular... 3 pipas. ¿Cuánto dinero me hace falta... para hacer lo que tengo que hacer? ¿Para hacer el cuerpo? Contando, eso es, contando toda la vaina. Vale. Vale, voy a ello. Ahora, me lo podéis haber dicho por el coche, iba calculando ya. A ver, esto. ¿La chatarra la contamos? Sí. No, tengo un montón. Dinero, dinero. Dinero, vale, lo que cuesta. Tu oreja de flauta. Uf, se me puso. ¡Nicky! Sí. Dime. ¿Qué tal el día? Cuéntame. Te veo. Como que te lo pasas bien, ¿no? Como que. Te mola el ambiente, ¿no? De risita, ¿o qué? Me gusta. Como tiene que ser, como tiene que ser. Acá. Claro, claro. Yo me divierto con mis cosillas. Como tiene que ser, como tiene que ser. Aro. Aro, aro. Calcula, Enzo, calcula. Tienes que calcular, loco. Calcular, loco, porque... ¿sabes? Más rápido. Es que de verdad, mira. Chico, de verdad, ¿eh? Seguramente que para otras cosas eres más rápido. Macho. Oye, a todo esto, ¿dónde están los chavales? Nos han dejado solo. Creo que se han ido a dormir ya. Son más de estar pronto. Ah, vale, vale. Bueno, si van a la camita ya han estado todo el día también, ¿eh? Cigarrito, chat, con calmita, sin problema, con vuestro permiso. Y
2600, 2400. Y Nicky, ¿no, no habéis tenido ningún problema todavía así con nadie así, ¿no? No, 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 no. De momento no. De momento todo bien. Tú, Nicky, cuando antes hemos ido al lugar ese, tú sabes, ¿no? Sí. Que había dos coches amarillos, ¿no? Mm. Vale. Pues les he llamado a esos chavales, ¿sabes? Sí. Y les he dicho, bro, ¿cómo es posible que os hayáis dejado aquí los coches? No, hermano, es que nos acaban de caer. O sea, Nicky, 5 minutos antes llegamos. No la contamos, sí. Y el único que tenía en ese momento para defenderme era yo. Joder. O sea, nos hubieran pelado ahí. Pues hemos tenido suerte, me cago. Por suerte no lo siguiente. Sí. Cada cuerpo por dinero nos sale por 6.000 limpios. Con el tema del gatillo, cañón y todo eso. Vale, perfecto. Cada arma son 6.000 limpios, o sea, de cuerpo, ¿no? Solo el cuerpo, sí. Vale, ahora me faltaría tener el plano para deducirte y sacar lo que vale lo otro. ¿El plano del cuerpo? Claro, es que en el plano me pone lo que me faltaría para todo. ¿No tienes lo del plano ahí? Sí, lo del cuerpo sí, pero me faltaría el del arma. Y a ver, el arma te falta. Un mango. Vale. Un muelle largo. Vale. La mango, muelle largo y alicates. Vale, vale. Dame un segundo. ¿Qué pasa, chat? Que venís alterados, mis niños bonitos. ¿Qué os sucede, mis niños y mis niñas? ¿Qué os pasa? Que venís alborotados. Limpios, Epa, ¿el qué? ¿El qué? 11.000 limpios, hacer el arma. Y si le sumas los 6.000, 17.000 cada arma, en total. O sea, 17.000 limpios cada arma. Nos sale a nosotros. Claro, sin contar el tema de la chatarra porque la conseguimos. Vale, a mí eso no me preocupa. Vale. Sí. Dicho esto, nosotros producimos cada arma a 17 talegos, ¿no? Pero, claro, para comprar el plano del arma son 15 más en negro. Vale, sí, pero eso es en negro. Yo hablo del limpio. Eso da igual. Vale. El limpio, sí. Vale. 17. ¿Y tú sabes a cuánto podemos vender cada pipa en la calle? Yo sé que al jefe creo que le colaron 40. 40 palos por una mierda, ¿no? Por la SNS, esa chiquitita. Entonces yo puedo cobrar 50 por la otra. La SNS, te digo lo que cuesta hacerla. Es que costará nada, ¿qué? 10.000 hacerla. Claro, pero te digo que podemos hacer las... ¿Te puedes colar 50? 50 y yo creo que 60. Incluso 60, sí. Estaríamos ganando 3 pipas por cada una vendida. Ahora, ¿qué nos hace falta? Gente, vale, que tenga dinero en blanco. Las vintage salen en 20.000 justos, blancos. Justitos, ni más ni menos, 20.000. Pero claro, pero nosotros... Tú cuenta que nosotros tenemos el hierro y eso. Claro, lo sacamos de los chatarreros. Y el otro... Vale. De los robos, que eso me puedo encargar yo en un momento, ¿sabes? Que no me cuesta nada. Pues si ya tenemos claro el cálculo que nos sale a cada una y lo que podemos sacar a cada una, el tema es que nos hace falta gente que tenga... Obviamente estos chavales de la banda, ¿no? Yo creo. Sí. Que tengan dinero en blanco. Yo tengo, por si necesitáis algo. No, te preocupes. Pero reina. El tema es que me van a obligar a robarme... me cago en toda mi puta madre, ¿me entiendes? Media ciudad. Ya. Si, por ejemplo, el negro lo pasáramos a limpio, de ahí sacamos 9.000. Sí, que por unos 50, tal vez 60, vendemos la pipa. Por cierto, lo de tiendas. Lo he estado mejorando yo el contacto, ¿eh? Ahora da un poquito más. Vale, pero ¿cuánto da por tienda?
A mí me ha dado entre 5 y 8. Vale. Entonces, la 24-7. La conclusión es la siguiente. Tenemos todo menos el dinero. ¿Me entiendes? ¿Qué hay que hacer? Dinero. Dinero. O sea, ya está. O sea, no, no hay más que hablar. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer economía. Y mucha. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ruta de las casas en el norte, por ejemplo. Uf, es que la de las casas es muy buena. Es que es muy gorda esa. Es que con un par de casas ya tiene la ganzúa. Es que, Nicky, que alucinas tú. Que yo me sé 4 casas en el norte que alucinas seguidas. Que las viejas no veas. Han cobrado la pensión y madre mía. Claro, voy a las noches y me cuelo a la casa, ¿sabes? Y le pego el palo de las joyas y todo, chaval. Claro. Claro. Claro, relojes de oro, tal, tal, tal. Yo me llevo los calzoncillos. Me rasco los huevos de mientras robo. Por si acaso. Es que la duda de que me la pela, ¿sabes? Entonces, son cosas del día a día. Vale. ¿Quién tiene arte tiene? Ya tengo el cálculo, entonces ya tengo el cálculo hecho. Pues, hoy ya llevamos mucha tralla, obviamente, todos, ¿no? Pues yo estoy demacrado ya. Pero sí que es verdad que mañana vamos a tener que ponernos las pilas a un nivel exagerado y alto. No quiero que paren. No quiero que paren. Si han parado de robar, se ponen a traficar. Si han acabado de traficar, se ponen a... ¿Me entiendes? Los quiero así. Claro. A toditos. Que planten, trafiquen, roben, todo. Todo. Y tú les echas un cable a todos. Y me vas informando a mí de todo cómo va la vaina. Yo me encargo de hablar con los demás, líderes, de... Ay, porque cuente cualquier vaina. Sí, eso encárgate tú. Yo, ¿me entiendes? Pues, muchachos, sí, soy feliz. Vale. Y tú, ya sabes. O ver o ir callado. Vamos a coche. Claro, tú sonríe. Yo no sé de nada. Tú sonríe, ya está. Pero era necesaria la conversación porque es importante. Y yo tenga bien el cálculo en mi cabeza y todas las ganancias bien. Porque las cosas hay que hacerlas mal, pero bien hechas. Tú piensas que a lo que sacas a una pipa de profit, si la vendemos 50-60, haces otra. Claro, pero o sea, escúchame, escúchame. Pero ¿quién va a querer comprarme pipa? Gente con miedo, gente que no tiene recursos para hacerla, porque hay mucha gente en la ciudad que querrá y no puede. ¿Pero tú crees que nosotros podemos facilitarles a ellos eso? Como tal, podemos, pero claro, con un motivo, en plan, ¿para qué van a querer una pipa, tío, un civil? ¿Se creen John Wick o algo? O sea, si me da un buen motivo, ¿crees que le puedo facilitar una? A ver, podrías dársela, si te paga y tal, pero la cosa está en que... Pues tío, yo le preguntaría para qué la quiere. Hombre, claro, no, que les, porque si no, como le meto una paliza, asesinato, ¿me entiendes? Y les lleve a nosotros. Claro, claro. Es un problema. La gente que tengas controlada y que veas que le hace falta ya. No, no sé. Sé de alguien que puede querer pipas. Que hace poco, claro, yo conozco un parque también. Claro, pero yo conozco a gente que sí que puedo tratar con ellos, ¿me entiendes? Claro, yo conozco un parque, puedo también, pero... Ya, lo tuyo es más complicado, lo mío es seguro. Claro. ¿Sabes? Es la diferencia. Es, a eso voy, ¿me entiendes? Porque el hecho de dar un arma... Me pongo, claro. Claro, me pongo y no veas tú la que preparo. Claro, a este, al otro, al otro. A este. Claro, claro, pero como no creo que se pueda así, entonces creo que es. Con cabeza, ya. Oye, y cuéntame, ¿qué tal el día, Andy? ¿Qué has hecho hoy? Cuéntame. Andas ahí timidilla. No quiero que seas timidilla conmigo, ¿eh? No. Es que soy más de callar y oír. Pero bueno, no, todo bien. ¿Qué has hecho con estos locos del Averno? Cuenta. No sé, se han ido a ligar con una, han estado hablando con la policía, no sé, su rollo. Están como un tenterro, ¿no? Mis colegas, sí, ¿no? Son los únicos que hay, te lo digo de verdad, No hay como ellos. No hay como ellos. Se juntan los dos, olvídate. No. No hay manera. Es tu dinámico. Vale, ahora. Ahora es una movida esto, ¿eh? Porque ahora tenemos... Espera, no, ahora tenemos que hacer dinero, vale, tenemos que... ¿Qué hora es? Son las 5. Vamos al norte... Si echas ruina, vamos. Sí, eso iba a decir, digo, echarme. Sí, he hecho justo aquí. Tengo pasta encima. Algo tengo.
tranquilo que yo, madre. El típico agente toca pelota. No, el agente no tiene nada que hacer. Lleva la ganzón encima. Pero por lo que estoy viendo, ha habido un cambio de turno bastante exagerado. Sí, ¿no? Mira, y mira, eso conlleva... ¿Eso sabes a qué conlleva? Eso conlleva a que... van a venir a tocarnos los putos cojones. Conlleva que no hay nadie haciendo nada. Pues eso. Ahí está. Pero bueno. Y nos van a venir 7 helicópteros y 8 patrullas. Mira, este puto la hora. No, no, yo no voy a preguntar a Nicago que yo no sepa. Bien. Hace mucho que no sé de ti. Sí, ¿no? Sin más, ¿no? Sí, sin mucho. Más, ¿hace qué? ¿Dos horas? Si a Anzole no le rica a veces. O sea, no me busques. O sea, no me busques, esperas a Limonero, yo qué sé. No entonces sé, no sé esto es una movida. Vamos para allá, pero es un marrón, ¿eh? Hay que buscar un... Epa. ¿Hacemos algo entonces ilegal de eso? Casitas, ¿no? Pero ahora, es que... dos deberíamos ser. Claro. Si queréis, me quedo yo. No te preocupes. Vamos, Mochi. Que llevamos todo el día de locura, ¿no? Vamos a tomarnos mucho. Una puta copa en un lado, vamos a echar un par de bailes, tío. ¿Sabes cómo te digo? Y me cago en la puta madre de alguien. Vale. Escuchadme, ¿qué hay abierto aquí a la ciudad? Vale, chicos, para tomar. No hay nada abierto, perfecto, seguimos. ¿Por qué no hay nada abierto para tomar una copa ahora? El Galaxy. ¿Está el Galaxy? Sí. Márcame, que voy. Marcado. Así me gusta. Ay, Dios mío. Pues ya os digo, Yo... Buah. Ahora mismo mi mente es una locura. No os gustaría estar dentro de ella, ¿sabéis? Almejita, te tienes una pinta de fumante cada calaqueño que flipas, tío. Aparca, soy una máquina. ¡Qué grande por ese Prime! ¡Beso fuerte! Te mando un beso muy fuerte y una nalgada en el culo para que aprendas. Muchas gracias por ese primer Prime. Espero que sea el primero de muchos, Más te vale. Ah, que se entra por ahí. Este va a robar, ¿no? No, fantasma el que me ha atacado, tío. No. Qué trauma, fantasma tío. Fantasma eres, pero un buen rato. Porque le he dicho que fantasma sí. Y me ha atacado. Vamos a ver, aquí me ha quitado la capucha para enamorar a la peña, tío, y tal, ¿sabes, no? Aquí se va. No me quito la camiseta porque si no enamoro y paso el rayo. Buenas tardes, con su todo bien, venga, seguimos, bueno. Que estamos invitados y tenemos un reservado, listo. Estoy apuntando a la lista de invitados VIP, perfecto. Listo. Ya estoy viviendo, está esperando, listo. Que tengo la pizza dura como un castor, seguro, venga. Madre mía. Qué de verdad. Hay fiestón aquí, hay un fiestón aquí que se te va la flapa. Sí, sí. Buah, mira. Aquí hay un fiestón. Cuidado, se descontó. Oye, ¿quieres ver algo espectacular? Mira. Venga, te lo dedico. ¿Tú? Buah. Ya sabemos no, de verdad. Es que mirado. Pero de verdad es esto. Sí. Viste. Una vez se quitó la camiseta y todo. No cuentes eso. Sí. Voy a hacerte paso el bombero, ¿viste? Mira, así es como hacerlo. Un día de estos te voy a grabar en eso, tío. Mira. ¿Ves? Lo tiene ya practicado. Es que me lo sé de memoria. A ver, me tenía que ganar el dinero. Escucha, pero ¿dónde hay gente aquí que no veo a nadie? Y me cago en arriba. Vamos arriba. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues muy bien, ¿y vosotros? Vale, chicos. Pues aquí estamos, tú sabes, de nocturneo. Ah, bueno. Vamos a ver, ¿a quién nos vas a invitar, bueno? Que pague la Niki. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal? No, la conoce. Ah, bueno. No, esto sí la conozco. ¿Cómo te llamas tú, Rey? Yo, Eusebio. ¿Y de qué os conocéis? Pues es que queremos hacer un atentado. ¿A ti no te apuñalaron una vez? ¿Qué? ¿No
¿No te apuñalaron una vez aquí fuera? A mí no. Ah. Me lo contaron que se fue un compañero. Ah, bueno, ahí por ahí estará. Por eso quiero un whisky. Con hielo, frío. Esos son 30 hielo. Por un lado. ¿Qué más? Nicky, que tenemos no más también caro. Alita, ¿eh? Y también tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos los Daiquiri. Escúchame, las alitas me las comí el otro día. Están de puta madre. Llenaba, ¿eh? Estaban buenas, loco. ¿Cómo llenaba, chaval? Madre. ¿Qué dices? También tenemos una bebida nueva que es un Daiquiri. ¿Un Daiquiri de qué? Ponme eso. ¿Y pues, te puedo pedir musiquita, loco? Sí, eso, mira, ahora os sirvo y os pongo la musiquita que queráis. Vale. Pues la de... Bueno, entonces, ¿qué ponemos? Whisky, dos Daiquiri. El whisky... Y tres alitas, venga, va. Y tres alitas, venga. Joder, cómo va a gastar la Niki. No trabaja, pero tiene si dinero. Está forrada, si tiene un gato que se compró que la lleve yo. ¿Cómo se llama el gato? Jack. Mira. Espérate. A ver, Nicole. Destripador, porque te saca la garra si no vea. A ver, mira, este para aquí con toda la oreja un filetillo. Mira, está encima de la barra. Tío, mira. ¿Qué quieres tú? Dime, que lo que tú quieres es que me lo comete con la alita. Una salita, ¿verdad? Dime, Jack. ¿Qué dice mi cole? Que sean cuatro. Míralo, chaval, qué guapo, chaval. Yo quiero, buah. No sé qué quiero yo, Nicky. No sé, hay perrito, hay rata, hay cerdo, hay gallina. ¿Hay cerdos? Sí. ¿Pero cómo? No sé, para ahí, para adoptar, yo qué sé. ¿Hay zorros? No, zorros, no, creo que no hay. ¿Qué onda, hermano? Coyotes de esos. ¿Cómo estamos? Buenas. Se me suena de aquí, tomando un cacharro, hermano. Uf. Voy a ir a mirar la tienda de estas mascotas. Hostia, y no me ponga el gato. ¿Has visto? Míralo. Déjalo, que sí. él viene con está el pack. Chiquito. Por lo que claro, mira, son las alitas son 90, el wiki son 30 y 100 de lo otro, pues sería un total de 210, si no me equivoco. Sí, dale. Bueno. Te lo pongo, ¿no? Sí. Grande, Nicky, que se invita a unos cubatitas, algo de comer, pim, pam, pum, claro. Mi colega, claro. Claro. Un zorro quiero adoptar yo, me cago en toda mi puta madre. Es que puede que haya, ¿eh? Ahora un zorro. La policía, ¿qué le pasa con la sirenita ya? Me voy a cagar en 10. No sé, son muy pesados. No sé, tío, cuando te regalan un pito igual. Yo como, sí, tú te los comes, pero no pasa pero nada. Pero hay otra gente que lo te ve. Un momentín que voy a coger. De facturón. El internet no va bien aquí, me con... Tanto dinero y no tienes para pa 4G o 5. Que no, que sí tengo. Ya queda así un jetazo de costar. No, llega bien. Para la fibra, tío. Pero las alitas esas que eran de pavo. ¿O cómo va la vaina? 90 pavos las alitas. Pero ¿cómo 90 pavos las alitas, mi colega? El bajo de mi casa en el pakistaní, 4 pavos 50, toda la ración. Y te dice amigo. Te dice primo y todo, te dice. Mi colega. Con salsa, sin salsa, flipa. Hombre, aquí son de las buenas, tranquilo. Ah, claro, son de pavo. Ah, ya. Entonces está bien. Por ahí un daiquiri y una alita. Perdón, es que hasta esta tarde de la noche fumamos canutos, ¿sabes? No te preocupes. Mi vaso de whisky, mi colega, mi... Vamos a hacer un chinchín, ¿eh? Uy, te da las dos alitas, ¿eh? Si le puedo pasar a uno. Nah. Será dos. Te has quedado sin alitas. Yo no tengo, pero... Le he dado el otro. Bueno, ¿vamos a hacer un chinchín todos o qué? Tremendos hijos de la grandísima perra. Pero yo no bebo. ¿Sí, no? Venga, chinchín. No te pegues tanto. Bueno, por nosotros, tremendas perris. Por nosotros. Y un futuro contigo. Pero este se va a llevar hoy una puñalada. ¿Qué? Escúchame. Pégale. Que no incites, Nicky, que sabes que es de pégale, coña, coño. Se lo merece. Es que es tonta la Nicky, es que no me gusta. Ya estoy borracho. Tía. ¿Ves? Ahora tengo que no voy a decir nada. Ya está, ¿ves? Ya está, escucha borroso. Ahí se quedó.
Veo borroso, mamá. Escucho borroso. Cuidarlo, eh. Ya estoy ya así. Con el culo doblado. A ver. Escúchame. No, 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 que no. ¡Ay, uy, 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 uy! ¿Qué os pongo de musiquilla, chicos? Ponme algo triste. ¿Triste? Sí, es que ha muerto nuestro amigo. Joder. Se ha pegado con la esquina de la barra. Claro, se ha pegado ahí. Pero que aquí no entra, que aquí los médicos les da miedo entrar, que hay muchas escaleras y son muy bajos. No, ha sido un pequeño golpe solo. Levántate, te meto un palizón. Hostia, no. Entonces, sí, ya, sí. Ahora le llevo al hospital y se lo voy a explicar yo. Voy un momento al baño. No, no, voy yo al hospital, vamos. Hostia. Ahora venimos, jefe, no se preocupe. Vale, vale. Venga, rey. Patas, ¿para qué os quiero? Ay. Patas, ¿para qué os quiero? Que me pilla. Eso, vente para acá. Ven, que te tengo que ir al hospital, hostia. ¿Qué lo dice? ¿Has visto lo que te pasa? ¿Has visto? Ay. ¿Has visto qué rapidez? ¿Ves cuando aviso que no miento? Estabas ágil, eh. Vamos, anda, ven. Coño. Luego me da lástima encima, hijo de perra. Ven conmigo, anda. Pero la Niki no viene. Ah, sí, mira. ¿Ves? Es que, ¿por qué me tientas, tío? No me toques los cojones, tío. Esta ventana no me gusta. A ver, este puto coche lo voy a romper a patadas, sí, al final, ¿me entendéis? Este coche, tío. Pero al final ya. Ah, bueno, espera, que me voy a sentar entre regazos, ¿eh? Encima conduzco borracho. Buah. Buah. Bueno, pare la policía, tú. Buah, nos van a pillar la policía, nos van a pillar aquí. Como te haga soplar. Que viene. Enzo, Enzo, escúchame. No, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Que viene. No me jodas. Sí, sí. Ah, no, 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 no. Claro, claro, no me jodas. Hostia, güey, que parecía, iba todo lanzado. Me escucha. Ya, ya. El camarero ha flipado. Bueno, ¿qué quieres que enfoca del bus? Y el Enzo reventado en la barra ahí, tú. El camarero no se lo ha visto venir, no sé. Una triste, digo, dice la Niki. Sí, porque se acaba de morir nuestro compañero. Ya no va a ya, por favor. No lo he escuchado. Hija de. Eso no lo he escuchado. Tranquilo, Enzo, aguanta, tápate la herida. Que yo conduzco como un león. No hay que me gane. Enzo, no mancha mucho el coche. Luego la sangre cuesta quitar. Claro, claro. La sangre penetra en los asientos. Claro. Si es que yo no mato gente, porque luego hay que limpiar, ¿sabes? Yo tampoco mato a gente. Claro, la has dejado tocar, ¿no? Claro. Solo les facilito el viaje. Como la fantasma esa. ¿Cómo conduzco? ¡Mira, mira! ¡Oh! ¿Pero has visto eso? ¿Has visto ni eso? ¡Que se nota a nivel, laca! ¡Que se nota a nivel, laca! ¿Has visto? ¡Madre mía, qué control! ¡Me cago en Dios! ¡Uy! ¡Qué manejo! ¡Guay, mogollón de babo! ¡Vamos a hacerlo! Me conmigo. Pido esa rubia. Aparco el coche, tío. Esa rubia, joder, el otro. No, 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 no. Es que me ha obligado a hacerlo, Niki. Es que me ha obligado a hacerlo, Sí. No, no, no. Yo habría hecho. ¿A que sí? Sí. Ah, dicho una vez, dos veces, tres veces, me acuerdo. La cuarta que te tengo que dar. De todo un poco. Buenos días. ¿Por aquí? Bueno, yo me retiro. Con permiso. Hasta buen luego, servicio. Con permiso. Agente. Muchas gracias por todo. Agente, venga. Dígame. Me he portado un montón de mal. Me tiene usted a mí que esposar. Y llevarme con caballero, usted. Caballero, yo no puedo hacer eso. ¿Pero por qué? Si yo quiero ir con usted. Por favor. No, pero no puede ir conmigo en la patrulla. Ah, pero sí puedo ir con usted dando un paseo por la playa un día entre semana, ¿no? Es que estoy casada con mi trabajo. ¡Ah! Vale, vale, pero... Sí. Yo podría, ¿sabe? Ofrecerle un día, aunque sea un día, para que usted pruebe que también se puede estar sin trabajar un día, señorita. Digamos, ya soy. Entonces, la verdad es que no. O sea. No le paso mi número a cualquiera. No, 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 no. Si yo no le he pedido el número en ningún momento. Solo le estaba proponiendo, bueno, pues dar un paseo. Pero no, no. O sea, usted con su trabajo a tope, ¿no? Correcto. Mm,
Vale, vale. Soy pues... difícil, ¿qué le digo? No, no, está bien, ¿eh? No, no, no me gusta tampoco insistir. Pues nada, gente, pues pase un buen día y que le vaya muy bien en su vida con su trabajo. Igual, tenga un buen día y gracias por, bueno, por invitarme a salir. Muchas gracias, pero... Faltaría nada. Aprenderá que no puedo. Sí, sí, lo comprendo, perfectamente. No se preocupe. Muy bien. Vale. Gracias, bonita noche. Chao, chao. Soy un caballero, yo que no, chato. La que la ponga ahí. Sí, es porque, claro, ser policía es que. Una policía es muy difícil, chato. Una policía es. ¿Me entendéis? Pero he visto como. Está. Juega si quiere, ¿me entiendes? De la policía hay algunos que sí que son muy guapos. Uy. ¿Qué pasa? ¿Os gustan los policías? No. Ahora. Mira, no intentes que te escucha, ¿eh? Navidad. Dime, que yo soy un cotilla, dime. Cuéntame. ¿Has visto que esto está más rojo? Estábamos hablando de los chicos y las chicas guapos y guapos de cada cuerpo. Open the toilet. ¿Qué dices tú? Open the toilet. Está más rojo que China en Año Nuevo, ¿eh? ¿Eso que está roja? ¿Qué estás diciendo? Sí, está rojísimo, rojo. Bueno, entonces, ¿qué has visto? ¿Algún policía sí que está que es guapo? Que yo tengo amigos policías, ¿no? ¿Eh? No, estamos diciendo... Estamos viendo porque en los MS no hay hombres, muchos hombres. Estamos viendo que en la policía hay más hombres que mujeres. Tranquila, yo mañana me hago médico. ¿Qué te parece? No se me dan bien... No me gusta la sangre, ¿sabes, doctora? No me gusta la sangre. Pues, Nicky, ¿qué, ¿qué onda este? No sé, me ha sacado el hijo de puta. Le voy a pegar yo, al final. Si te lo he dicho yo. Es que busca las cosquillas, el hijo de puta. Tío, pero las chavalas están... Doctor, cuénteme, ¿qué tal el día? ¿Bien? Muy bien. ¿Eh? Bueno, va, ¿sabes? Hay días mejores, días peores, tú sabes, ¿no? Claro, yo sé. Sí. Claro, pero bueno, pues lo demás viene. Sí, bueno, sí. Es que me han hecho sacar aquí a la muchacha de Lofi. Vale, uy. Vale. ¿Ves? Tener amigos para esto, te das cuenta al minuto. A ver, pues, ¿qué te voy a contar, Nicky? Kenzo. Eso es. No se para de verlo. Bueno, cositas. Sí, pasan qué cosas. ¿Qué lo tienen que operar o qué? No sé, le tenían que raspar. No puedo dar información. Bueno, ya te lo doy yo, ya que no te lo doy. No sé, que le tenían que raspar la herida. Es confidencial y la hostia, ¿no? No pasa nada, ¿se entiende, eh? Sí, yo se entiende. Claro, porque habrá unos protocolos, eso es. Sí. Claro. Ellos tendrán protocolos, yo no. Yo no sé. Por eso te he tenido que sacar de allí. Claro. No se preocupe. Claro. Da igual. Bueno, no sé, que le tienen capaz pan y echándose de mierda, le va a pintar. Le echo mucho, a ver si se jode. Encima le estaba diciendo a la doctora, hágaselo más fuerte, doctora. Sí. ¿Pero qué has dicho? ¿Que le raspe más fuerte? Sí. Tú eres una tremenda hija de perra, pero da igual, yo te aprecio igual, ¿eh? Pero Norma, que te haya echado. No pasa nada, yo de verdad que te aprecio igual, o sea... Yo le he preguntado que si ella estaba bien. Para hacérselo igual de fuerte, pero... No. Mira, yo estaba comentando... Mira, yo os voy a comentar... Yo mira que soy, amable, oye, hago reír a la gente, tal. Oye, le hablas a una muchacha, oye... No, es que estoy casada con mi trabajo. Ah, bien. Esa seguro que es una policía, la de casada con su trabajo. Sí, era policía. Hombre, estaba claro. Ahora que acabas de intentar pegar. Las policías son así, ¿sabes? ¿Cómo? Se casan con su trabajo y te abandonan. Claro, pero da igual, porque da igual con quién hables en esta ciudad. Porque a usted le pasa, ¿usted tiene mujer? La verdad que no, me ha abandonado la última que tenía. Ah, ¿ve? Claro, ¿viste? Claro. Claro. Y yo, bueno, pues no es que busque medicina a otra ciudad. Ah, claro, a estudiar medicina a otra ciudad, claro. A buscar vitamina, ¿no? Claro. Eso ha dicho, ¿sabes? A buscar vitamina. No pasa nada, está bien, ¿eh? Pero... Calcio, porque para los huesos. Pero el tema es el siguiente. Yo miro que intento... Lo que se coma en otra ciudad no me importa. Mira, doctor, que intento ligar yo, ¿eh? Y no me sale, loco. Bueno. ¿Qué puedo hacer? Suéltame. Es una ciencia eso de ligar. Claro, pero ¿hay un truco o algo?
No. Que no me sé. Porque igual en el manual, ¿sabes? No me lo leí. Simplemente tienes que ser tú mismo y simpático y listo. Vale, perfecto. Pues ya lo último, mal. Y tú eres el mío. Es que las mujeres no, claro. Tendrían que venir con un manual, ¿sabes? Pero no. Claro, o sea... Oye, Jasper. Dime, corazón mío. ¿Tu madre ha venido con un manual? No, pero al final, con tantos años que la conozco, pues ya... Uy, perdón. Vale, ahora vas a retirar lo de tu mano, lo del manual. Vale, lo siento. Doctora. Dígame. Usted, como, así como pregunta, para que usted se fije en un hombre o una mujer, no lo sé, ¿qué tiene usted que ver, ¿no? O cómo tiene que, bueno, pues como ser, ¿no? O actuar para llamar tu atención. Cuéntame. Que despierte interés directamente. ¿Interés para usted, por ejemplo, cómo va? La conversación, por ejemplo, ¿cómo está yendo? Ahí, que vaya contando cositas y tal, y que no sea un pelícano. ¿Un pelícano? ¿Usted qué le llama? Una oca. Que solo busca lo que quiere y luego ya se va, ¿no? Un picaflor. Claro. Pero si a ti, por ejemplo, te viene un chico y te dice, doctora, mire, me gustaría, si no es molestia, llevarle a dar un paseo, vamos a andar motos de agua, una cena, cualquier cosita, ¿cómo responderías, cómo actuarías en ese momento tú? Actualmente estoy de servicio, no te conozco de nada y con ello tengo que hacer otras cosas. Necesitas unas conversaciones, ¿no? Hostia, así sería, policía. Entonces usted, por ejemplo, catalogaría la conversación que hemos tenido como si es dura, entonces sería agradable. Claro, bueno, pero a ver, está bien, también está bien, porque si vas de una persona, oye, quedamos, vale, venga, sí, a las 9 aquí, ¿me entiendes? No, es un poco como, a ver, un poco de espera que salga a trabajar, encuéntrame en algún gallito tomando algo, ¿no? Digo yo. Vale. Básicamente. O sea, la mayoría de fallos de los hombres es que siempre vemos a una médica y como locos vamos a hablarles bonito cuando están trabajando, ¿verdad? Ahí está. Perfecto, pues la siguiente vez lo intentaré cuando... O directamente sois tan pesados que dan ganas de pegaros dos hostias. Claro, es por eso yo jamás, o sea, de verdad, y esto es de verdad. No, esto fuera de coñas, ¿eh? Nunca me ha salido como intentar ronear de verdad a alguien así en trabajo, tal cual. ¿Sabes cómo te digo? Heavy, ¿eh? Pero lo hago en... También hay que decir que nos damos cuenta cuando pasáis... tantas veces en el hospital, el mismo día... ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Quiero que me atienda ella, que... o él... Claro, o sea, como que te das cuenta que están buscándote automáticamente para ya darte a la lengua, claro. Ahí está. Pero bueno. Bueno, a ver, pues hay un poco de todo también, ¿no? También puede ser porque hagas bien tu trabajo, ¿no? Y quieran darle mérito. Sí, pero cuando si tú eres una mujer y es el mismo tío 5 veces, va a ser para darte mérito. No sé, pero yo con usted repetiría. Creo que ha sido la única que me ha dado charla mientras pero me hacía sufrir. No en el día de hoy. A ver, claro. Tranquilito, en tu casa sin hacerte daño. Claro, pero eso es. El problema no soy yo. Es así. Pues sí, la verdad. Y luego veo a chavales que tienen novias y digo, no sé, ¿qué truco hay que no me sé yo? ¿Sabes, claro, no? ¿Qué habéis hecho? O sea, ¿cuál es la vaina que yo no me ¿dónde sé? ¿Dónde está el tutorial? Bueno, ahí tengo el dilema yo, pero bueno, ya lo resolveré poco a poco. No tengo prisa. Todo su debido tiempo. Eso es. Y eso, bueno, ¿y qué? Ahora estoy de servicio, claro. Ahora no vais a ir a tomar nada a ningún lado, claro. Bueno, pues listo. Pues nada, que os vaya bien la noche, que sea el día de guardia o sea leve, y nosotros vamos a tomar un cacharrito por ahí, a ver qué tal. Oye, ¿os gusta el tenis? ¿Os gusta el tenis a vosotras dos? No. Quería organizar un partidito de tenis, vaya. Pues a mí tampoco me gusta el tenis, tío. No juego en la vida. Pues usted y yo cuando quieras jugamos al tenis. Venga. Listo. Bueno. Si quiere, mira, le dejo mi número y agendamos. Venga, vale. Mira, ¿cuál es el truco, colega? ¿Cuál es el truco, hermano? Me voy a ir, no, paso. No, Armin. Pase ya. Pase, cojo mi coche y ya desespera. Venga, vamos. A ver, luego me digas a mí.
Le iba a pegar, le iba a pegar un palazo a la cabeza ese. Porque que, madre. Que estaba tirándole a la Nikki, ¿sabes? Sí. Me ha dicho de qué color tengo la funda del teléfono, pero ¿qué del color de mi coño, dile. ¿Qué te parece? Sí, intento desligarme. A ver, yo decía, a ver, tengo un problema. Mañana se lo voy a decir yo a aquel, para que le metamos un panizón. Mañana ya no está trabajando. Mañana va a estar atendido por las piernas, que le van a doler un montón. En silla de ruedas. ¿Entiendes? Ya me quedo con la cara del doctor ese, pero es que panizón le meto. Ahora... O sea, escucha. Aquí la gente pide el número como... Yo no sé, seré gilipollas. Yo seré subnormal en la vida. Acabo de conseguir el de las dos doctoras. ¿El de las dos doctoras has pillado? Sí. ¡Buah! ¡Qué máquina mi colega! A ver, claro. Sí, tío, como la... Ya estoy cansado de decir qué máquina mi colega. A ver, segundo digo, ¡buah! ¡Qué máquina, gozorro! ¡Acabas de pegar pelotas! ¡No! ¡No! La verdad que no. Oye, no hay nada de esto ya, ¿no? Igual ya... No, igual ya toca nada. La ciudad duerme y descansa. La ciudad está vaga ya. Bueno, pues nos quedamos en el hotel ahí, ¿no? O sea, en el hospital. Yo voy a dejar el coche al hospital y ya. Ah, dale. Sí, vamos a cotillar el hospital y ya. Hostia, escucha, mañana sin falta lo que tenemos que hacer es Ese sí, me suda entonces la polla. Fuera. Sí, fuera. Vais. Una cosa importantísima. Mañana tenemos que, importante, conseguir mucho dinero robando. No nos puede pillar. Hay que escaparse. ¿Entiendes? No me han pillado ni una. Vale, hay que hacer mucho dinero. De hacer dinero, hacemos muchas armas. ¿Vale? Y las vamos almacenando. Por si tenemos guerra con alguien, alguna vaina, ¿me entiendes? Si me meto en un problema, porque seguramente... Sí, seguramente pase algo. Claro, seguramente a mí me toquen los cojones y yo me altere de tal manera que acabe con la vida de alguien. Entonces, es lo que pasa, ¿vale? Eso conlleva cosas, sí. Claro, conlleva siempre a cosas. Problemas. Laborales. Vale. Te voy a decir el plan que tenía para mañana, si quieres. A ver, ¿qué plan? Los muchachos y yo hemos quedado para pronto, ¿vale? Para allá a las 4. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va el día? A mí bien, ¿eh? Sin más, no se preocupe que... Ahí voy. Todo bien, señorita. Ahí voy, cuídese. Qué flow tiene. Lo dicho, los muchachos se meten sobre las 4 y nos metemos de primeras a dejar plantado todo. Y mientras va creciendo, a robar. O sea, ¿tú quieres dejar a los pobres chavales ahí con la vigilancia? No, se les deja ahí. Que se vayan turnando y que mientras van dejando lo que han conseguido en las tiendas, vayan yendo a revisar, ¿sabes? Vale, ¿y tú y yo? Que no pare el flujo. Supervisamos todo. Tú y yo como quieras, podemos ir mirando. Vale, pero que no pare el flujo, por favor, lo estoy pidiendo, ¿eh? Tú y yo podemos hacer casas. Que vaya entrando todo el rato. Vale, perfecto, me parece bien. Y así sacamos limpio. Vale, tremendo, hijo de la grandísima perra. Bueno. Venga, nos vemos, capitán. Mañana a la noche, si vas a estar por ahí, Nikita, si te quieres venir con nosotros, pues mira, invitada estás. Si ya te ha dicho este que... Si ya he visto que has visto esas cosas con él, ya, bueno, intuyo que no le importa. Así que eso. No, creo. Yo se puede venir, sí. Bueno, a descansar, hijo de la grandísima perra. Venga. Descansa. Dale, rey, no vemos, descansa. Vamos a sacar un par de cosas tuyo, ¿vale? No llamo... No. ¿Cómo va a llamar? ¿Para qué va a llamar? ¿Para qué? Ay, Dios mío. Bueno, gente bonita. De mi alma, de mi corazón. Dame un segundo. Dame one second. Que os voy a dejar con mi hombre, Ruperto. Tengo un pedazo de raíz a mi niño. Y estamos mañana a las 4, como siempre, a la misma hora. Unidos todos ahí. Todos, darle un beso fuerte a Marrup de mi parte. Y estamos mañana a la hora de siempre, ya sabéis. A las 4, hora española. Aquí, en mi canal. Subiré historia a Insta para que sepáis. Así que si no me seguís, exclamación redes y me seguís ahí. Beso fuerte, gente. A todo el mundo que está por aquí. Gracias de corazón, de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de mi comunidad. Y mañana estamos con mucho más, mucho mejor. Chao, os quiero mucho.